Medio metro. Buenos días, amigos. Ah, güey, neta que qué hueva volver al trabajo, neta que qué hueva. A la verga, mi cadena se pierde entre tanta. Aguanten, déjame la quito, güey. La cadena de 5 pesos, güey. Aguanten. Me quito la cadena de 5 pesos. Ahí está. Buenos días, ¿cómo amanecieron? Hola, Drick, el primero a comentar el stream, ¿cómo estás, güey? Hola, George, ¿qué onda, mi George? ¿Cómo andamos, papá? Ahí era hello. Help. O sea, necesitas ayuda. Parpadea dos veces y necesitas ayuda, mi Drick. Mi Gio te iba a decir, es que leí el comentario de Gio abajo. Oye, ¿qué significas 3M, güey? Tú, Gio, güey. ¿Los tres masoquistas o qué pedo? Llegó su lodo, puercas. Hola, Bere, ¿cómo estás? Hola, Arthur, bienvenido, güey. Buenos días, buenos días. Ivana, das miedo, pa. Medícate, medícate, pa. Hola, Carlita, ¿cómo estás? Amigos, esta semana está Lapras. Yo creo que sí lo voy a comprar con gemas, amigos. Es que, ay, güey. ¿Creen que esté roto, güey? Yo lo voy a comprar con gemas, ¿eh? ¿O qué opinan ustedes? Hola, Vania, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Amix? Hoy vengo amable, dile a tus ideas que no se pongan de pechito. Y si yo me pongo de pechito, compa, ¿qué me va a hacer? Y usted ya sabe que yo mando aquí, yo lo controlo a usted. Ah, mentira. No te preocupes, no te preocupes, men. ¿Por qué, güey? Estaba zurrando y pues me dio notificación y comenté primero. Ah, yo también cagué, güey, tópese. Cagué y cagué muy feo, güey. Nunca había cagado tan feo, güey. O sea, pinche así, güey, la popó, güey. Ni se miraba el agua, güey, así te la pongo. Ni se miraba el agua de tanta popó, güey. No te bastó con lo de ayer. Está bueno, Choy. Pancho, ¿cómo estás, mi rey? Gracias por ese like. Arthur, Carlos, Bere, Jonathan, Lalo, Alonso, gracias por ese like, amigo. Rodolfo Martínez, Ahad, Chiquet, Rudra, what the fuck, y ese árabe. Gracias por ese like. Ferando, Edgar Guzmán, gracias por esos likes. Ferando, gracias por compartir, muchísimas gracias, mi rey. Amigos, ya creo que ya voy a ser una persona más amable desde ahora en adelante, güey. Así que, por favor, les pido favor que no me provoquen. Sale. No me provoquen. Por favor. Carlita, también, gracias por ese like. Madre, todos los días cagas bien feo. Eso di. Güey, es que neta, no mames. Ayer me comí 4 pizzas, güey. Tu Drick. O sea, la madre, güey. Estaban bien buenas, güey. Y dije, la mañana me van a dar ganas de cagar, güey. Es que la pizza me cae mal a mí, güey, por la harina, güey. Depende mucho de dónde hagan la harina. Si se tallan las manos, si se las lavan. Pero la doña se me hace que si ni se las lavó, güey. ¿Qué dice? Todavía con los minutos en lo que inicia. En lo que pasan por los niños para ir al cole. ¿A poco sí, mi yo? Puedes empezar callándote. Hola, Isra, ¿cómo estás? Un saludo. Gracias por ese like, Isra. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? 3M, Alex, guapo. Sí, sí voy a entrar, calvo. Pero espérate, que quiero que me rueguen más, güey. Pero quiero que me rueguen más. Sí quiero entrar al clan, pero quiero que me rueguen más, güey. Espérate, unos 3 días más. Que el Gio me siga rogando. Ándale, métete, Alex, por favor. Te ocupamos. Y yo, no sé, Gio. La voy a pensar, güey. Y ya como a los 3 días voy a decir que sí. Pero es una sorpresa, ¿eh? No le vas a decir a nadie. Esta camisa me la regaló mi mejor amigo, güey. En mi cumpleaños de hace como 2 años. Y nunca me la puse, güey. No le vayan a decir, ¿eh? Pero ahorita la encontré. Y pues dije, está bonita, men. Ni me acordaba que la tenía. ¿Qué hora es allá? Dice mi compa. Son las 9:16, papá. Las 9:16 AM. Hola, Daniel Rodríguez, ¿cómo estás? Vampi, ¿cómo te fue el fin de semana, mi rey? El vato. ¿Qué quieres sacarte para...? ¡Ay, güey! Quiero la skin, la que viene de Glaceon. Esa quiero, güey. Team Católica. ¿Qué pedo, mi Pancho? Fíjense eso, por favor. Ese pinche Pancho sí sabe, men. Ese pinche Pancho la tiene bien grande, güey. Por eso su esposa está contenta con él, güey. Porque la tiene como un burro, güey. No te vendas, Alex. ¿Por qué, amigos? Almohadilla Team Católica. Anda pa' allá, bobo. Anda pa' allá. Dice, quiere que tenga que estudiar de moda. No, estoy de moda, güey. Yo soy la moda. Y como diría el meme que compartí, y la queso, güey. ¿Qué mira, bobo? Anda pa' allá. Y la queso, dice. Y la queso. ¿Qué mira, bobo? Gracias por esas 17, güey. Alex, sí, Do Flamingo, voy a entrar a un clan que se llama 3M, güey. No estoy muy convencido, pero ahí la llevo, güey. No estoy muy convencido con ese clan, pero ahí la llevo, man, ahí la llevo. Qué poco duró el Drick fijado. Pues lo quitó la Bere, yo no fui.
Es el trabajo del haber, ahí pues, andar inspeccionando gente. Ay, güey, me funaron. Pues ya era de esperarse, ¿no? Ya era de esperarse, mi Taurel. Ya era de esperarse que me funaran, la neta. ¿Cómo andan, mi Tauren? Qué Pancho, que apenas llegué y andan hablando cosas sucias. Sí, el Pancho. Pancho así es, mi niño. Mi niño consentido. ¿Cómo andas, mi Tauren? Todos somos católica, el icono más escandaloso de este canal. Ay, católica, neta, amigos. Nomás soporto católica por ustedes, güey, créanme. Nada, te creas, católica. Te quiero mucho, güey, si me estás escuchando, güey. Los tres miados. Dice, sí, los tres se venimos sino de ti para que te crean. No, gracias, mi niño. Mira, Gio, no me sigas rogando. Me voy a meter, no te preocupes. No necesitas poner eso, Gio. Me voy a meter a tu clan, no te preocupes. Pero quiero que te portes bien. O sea, quiero que ya no andes de revolcada, como cuando te mando capturas de pantalla y ya sabes de qué, no te quiero quemar. Yo te funé, perdón, mi rey, no soporté que estés... Oye, cabrón, ya miré que te metieron a... Patrocinio, ¿no? Dojo. Dojo, Dojo, no sé cómo se pronuncia. Qué elegante, mi Tauren. Bien patrocinado, Tauren, güey, no mames. Pinches camisas chingonas, güey. Sí, Carla, ¿cómo la ves? El típico cabrón que me quiere funar por ganarle un trío. ¿Cómo la ves, Carlita? Cata, te admiro, te rezo y te respeto. Si estás pidiendo ayuda, me avisas, Jessie, ¿eh? Si el, la Cata te tiene secuestrado y él es el que está poniendo eso en tu perfil, me dices, ¿eh? Me da risa que Mojiga solo va a bufar y cuando se arman los golpes se esconde, sale de tu escondite. No, buena onda el Mojica, buena onda, lo quiero mucho, güey. Andan de remate, cabrones, ustedes se espantan. Luego me meto a su clan, no pasa nada, güey. Yo sé que me ocupan ahí en su clan, pero ay, quiero que me sigan rogando, güey. Quiero que me sigan rogando, güey. Los TUT. No, son buena onda. Bueno, ahí conozco al Misa nomás. Bueno, creo que sigue siendo TUT el Misa, eh. Un pedito al Dios Tauren, ya que activen las... ¡Ey, qué pedo, Tauren! ¿Cuándo te activan las estrellas, güey? Simón, ya nos andan. Gracias, Pancho, por esas 27, tira. Pinche pedón, a la ver. Nos dieron un buen de cosas, está súper chingón. ¡Ay, güey! ¡Ah! ¡Oh, un pedito! Un pedito al Dios Tauren, wey, que ya le Tauren. Activen las estrellas, Fab. O sea... ¿Cómo está el rollo, güey? Yo pensaba que Estamina era su clan, güey. No, no sabía que era un patrocinio, güey. No sabía que era un patrocinio. Gracias, Eder. Que falta top. No sabía que era un patrocinio, Tauren, Estamina, güey. Qué nice, eh. Buena onda. Y le dijo menos el Pancho. Hola madre. Un ser ahora. Increíble. Te lo juro que el Gabo pensé que se había puesto el Zoroark, güey. Pero es la Vania. Ok, espérame tantito, como que se trabó esta mamada. Ahí está. Tortuga Tom no sirve. Ale, se ve que bien feo porque... Ahí está, no me salen los comentarios. Mira, a ver, Gengar con G. Es neta, pues Gengar con bola sombra es mejor, güey. Ale piensa que todo... Ah, ya, Gio, por favor, ya. Eso no me decías por WhatsApp, ¿eh? Eso no me decías por WhatsApp, mi niño. Eso no me decías por WhatsApp, mi niño, ¿eh? Porque ahorita salen a luz los mensajes. ¡Au! Gabo no juega nada. ¡Irga! Amigos, la neta, ni le busquen tres pies al gato, por favor. Que choca con piedra, diría el peso pluma, la bebé. Porque no tiene dinero, es una clefa pobre. Pobre, es una clefa pobre. Yo, como me encanta provocarte, mi hijo, la neta, eh. Me encanta provocarte, mi niño. Como me encanta provocarte, mi niño, eh. ¡Ondi, perro! ¡Esto es mío! ¡Ondi! Oh, casi me lo robo, eh. ¡Vámonos! ¡Táquese! Me gusta mucho provocar a Gio, plebes, la neta, Con la Bere ya no tanto, men, porque la Bere no vale. Pero con el Gio sí, me gusta provocarlo. Increíble, increíble. Dale, dale, eso. Vente, mi niño. Ay, güey. Ok, aquí el Zoroark si se pone pila se muere. Bueno, los tuneé. A la madre, cómo aguanta ese cabrón, güey. Increíble, increíble. Ahí está.
El Pepilo. Ah, me agregó al Face el viejón, me agregó al Face. Lo quiero mucho, Pepilo. Lo TQM, viejón. Aquí no es buena idea, mi Eder, ¿eh? Vente, vente, vente. Ok, Eder está tratando de anotar, lo ayudo. Ok, vámonos. ¡Vámonos! ¡Ay! No, increíble con ese... Oh, güey, no mames. No puedo, no puedo, güey. Dice, a mí no me puedes enojar y si me enojo será cuando te quite lo feo y lo veo difícil. Sí, es muy feo estoy, ¿eh? No quisiste jugar conmigo, güey, ayer. No quisiste jugar conmigo. Pero aquí... Luego me meto a tu clan, no te preocupes. Veré. Yo también lo te cueme, bueno. Dormido. Qué culero. Nunca he visto a la Veré enojada yo, eh. Bueno, rara vez. Está rara vez en puta la Veré. Rara vez. Tiene que caerle mal una persona muy, muy exageradamente. Ok, ese Zoroark, la neta. Digo, ese Zoroark está jodiendo mucho, eh. Fíjate que sea nivel alto y me la vas a pelar, perro. ¡Vámonos! Casi me chingan ahí, ¿eh? Javi, gracias por ese like. Javi Leo, ¿cómo estás, güey? ¿Por qué les cuesta creer que la tortuga dicen que no sirve en top, güey? Si es literalmente lo mejor del mundo, güey. Watching, watching, watching. Adiós. Vámonos. Lo mejor es la tortuga top, ¿eh? No es mame. No es clickbait. Ok. Increíble, güey, increíble. A huevo. Muy apenas carré el Guti, ¿quieres que te carré a ti? ¿Yo ando de moda? Soy de moda, eh. Yo creo que esas frases de ustedes de andas de moda están nada más en su pueblo, ¿ah? En su pueblillo. Hoy amanecí tóxico, men, lo siento. Este vato cree que me va a matar, güey. Pégale tú, pues, pégale tú. Yo no lo voy a pegar, güey. Vente, pues, vente. Aquí te vas a morir, güey. Ahí la, lo salvó esa chingadera, eh. Ah, de buena suerte nomás, porque, pues, no me hizo nada de daño, güey. La tortuga sí sirve, pero en buenas manos. A huevo. No tienes por qué halagarme, Gio, güey. Luego te hago caso, papi. Ahí está, güey, esta madre. No mames, es un poco con esos vatos, güey. Son bots. Increíble, increíble. Hombre, loco, ya le tomamos top, güey. Apenas el minuto 5, güey. No, esta madre es su render, güey. Más pueblo que Mochi no creo. No, Mochi es un rancho bicicletero. Yo ya te lo dije, ¿eh? Eso, aquí es un rancho bicicletero. Este vato se va a morir, ¿eh? Adiós. See you later, my friend. Un chivilingüe, la verdad. ¡No, hombre, loco! Lo mandó para el cielo. Cochi con Levi's. Algo así. Me dice cuando dice tabla, vente si le pongo un café. ¡No, mi niño! De una vez vete, mi niño. A perro. Ah, te creas, perro. No te creas porque capaz si sí se lo tomas en serio. O sea, es que yo te cueme. Ay, güey, los mames, le borró el pinche software al Leather a la vez. El conejo está jodido aquí. No, hombre, trae pinche Speed X. Me traes uno, dice. Fuchi. También tranquilos. Nah, yo tengo que pelear con ustedes de a huevo. O sea, no es como que ustedes yo los deje tranquilos, ¿eh? A la verga. De repente se puso oscuro, ¿eh? Se cayó esta madre. Producción. Hola, Vane, ¿cómo estás? Yo la neta tengo que hacerlos desatinar de vez en cuando. No, no es como de que... Ay, güey. Es que la pinche manijo... Ahorita lo apago. Es el que me está jalando aquí esta madre. No, esta madre está bien perdida de parte de ellos, güey. ¡A la madre, esa ulti! ¡Qué pedo, güey!
Unos mesecitos. A ver, ¿cuántos meses te quieres ir? Depende. Amigos, aquí hacen ultis, ¿eh? Aquí hacen ultis. Tienen tiempo todavía. Ahí está, güey. Siempre chinguense a los más débiles, ¿eh? No puede ser, güey. Lo salvó esa madre, güey. La intangibilidad. ¡Mamma mía! ¡Inga tu madre! Hola, hermosa. ¿Cómo estás? Chispas, caras. Hola, Manu. ¿Cómo estás? Gracias por esos 14. Güey, no mames. Guacha lo que me pegó el ser ahora. Increíble, ¿eh? Increíble. Me pegó buenos críticos, güey. La tela verde. Llega la jefa líder que lo mande a Silito de perdido todo el día jugando. Sí, sí. Ey, esa tela verde, güey. Yo creo que ya, amigos. Va por la paz para afuera. Va por la paz, güey. Ya basta, güey. Ya basta, güey. Ese quiero comprar una el sábado, pero no va a ser tela verde. Va a ser como una cosa que atrás que la voy a poner en la silla, güey. Sí, güey, pega duro esa madre. Ha de tener tazos de críticos, güey. Amigos, esa madre, yo sinceramente, les soy sincero, mejor véndanla, güey. Mejor, buena de la de esta irse a notar, buena. No, mejor vendan esa madre, viejones. No, aquí ya no llego a notar al centro. No, prefiero que la vendan, sinceramente, güey. Al morenito. ¿Quién es el morenito, güey? Cuando dices eso, pienso que es lírica, güey. De la tasca. Te pasaste de verga, güey. Vamos ganando por mucho, Vamos ganando por mucho. No le están pegando, güey. Están dos muertos. Ok, ya le están pegando, Cuidado, cuidado. No, ese ser ahora se pasó de verga, güey. Buena. Muy mala del equipo rival, O sea, no haber percatado eso. El árbol. ¿Por qué no me pega, güey? Ahí está, ya. Bueno, que se muera de una vez, ¿no? ¿Quién va a querer una tela atasco, güey? Gratis. El parte del buen Alex. Anoten. No sé por qué no se rinden esos vatos, güey. Guachen cómo se mueren aquí, güey. Hasta creen que le van a aguantar una tortuga, güey. Neta, hasta creen que le van a aguantar una tortuga, güey. Increíble, Mames, güey. ¿Mira? Sí, eran bots, güey. Eran los 3M, güey, eran los 3M. Eran los 3M los rivales. Increíble, güey. Te salvo. ¡Ya tu madre, güey! Increíble. El bot rival aguanta. El árbol rival. Sí, güey, el conejo los vendió. Sí, el conejo lo vendió muy feo, Como ya se va a acabar la temporada, la gente como que ya no juega. Le vale madre a la gente, güey. Ya se va a acabar la temporada, como que no le importa, güey. Pipín, yo también amanecí bien cagón, güey. Buena suerte, güey. Ay, qué tontitos. Sí, ¿verdad, Mere? Son bien graciosos. Los espantaviejas. Así le puso el Dano, morenito. Yo pensaba que era el tío del Dano, güey. La cortina en la cocina. Pásate de verga. Está bien. Síguele medio metro. Gafas, focus y cuchara, güey. Para Blastoise. Simón, Carla, ahí te invito. Si no puedes, no repartas. Increíble este hombre. Bien jugado, viejones. Bien jugado. Soa Chris. Métete, mi rey. Vamos a invitar al Guti, No ha jugado hace mucho conmigo. Amigos, tengo que quitar la cortina de la cocina ya, güey. Es que voy a comprar una vinchila, guachan. ¿Cómo se llama? Es cuenta que es como una base de aquí. Está larga. Y se pone detrás de aquí de mí.
Y vale como 400 baros, güey. Pero la neta, ya necesito tirar esta cortina, güey. Aparte tienen los ganchos de mi mamá ahí, güey. Mi mamá dice, ¿dónde están los ganchos para colgar la ropa? Saludos, Stephanie, ¿cómo estás? Dice, gafas de asalto, güey. Exactamente. Le puedes poner gafas especiales, pero es mejor las de asalto. Créeme, son mejores las de asalto. Sí, el tío Dano sí prende, yo sí lo miro a veces. Pero el vato agarra cura con sus troles, los que le tocan. Ese chilo, ese vato es buena onda. El tío de Dano. Pues lo puedes llevar defensivo si llevas el otro set, güey. Ahí sí lo cambias el set. Yo lo llevo por el set. O sea, si tú llevas el set de hidrobomba, ahí le tienes que cambiar. Le quitas gafas de asalto, güey. Y le pones otra cosa, güey. No sé, una barrera auxiliar. Depende de lo que tú quieras. ¿Energáfono con Machamp? A la madre, güey, la Vania, ¿eh? Energáfono con Machamp, ¿eh? La Vania. Increíble. Te funa la Stephanie. Yo quiero ser parte de los 3M, amigos. A la madre, nos tocó un pinche equipazo, güey. Está difícil esta partida, güey. Nos tocó contra el Vin Diesel. No, está difícil, está difícil. Es un primate bueno este. Es un primate bueno, güey. Nos tocó contra un buen equipo. A ver. Odín, güey. Sí, está bueno el equipo. Esta madre... Guacha, son 3 streamers, güey. Está difícil. Estos vatos son como para... No sé, güey. Tipo estamina, no mames. O sea, ¿por qué no lo ponen a nosotros? Y llevan macha... Sí, güey. Llevan el gafo, ¿no, Pancho? ¿Te das cuenta, güey? Y me dice troll a mí, güey. No, está difícil, pero no imposible, güey. Lo que se puede hacer es un flip tremendo, güey. Garde con Alex, sticker, el perrito con Alex. Te preocupa, Nafono, hasta lo veo bien. Focus con Machamp. Ah, ¿a poco sí, pinche Latias? No, a ver, ¿cuál era el set? Era Nergáfono, pesa y ¿qué más? No, garra afilada no le puso. GPI, se me va a llevar la verga, calvo. Yo quiero ser parte de los 3M, amigos. Métanme, por favor. No sean así, güey. Métanme. Por favor, amigos. Pues miren, Machamp, en mi opinión, güey. Ahorita lo estoy usando puro tajo cruzado yo, güey. Esa madre está bien perro, güey. Te da más movilidad. El abocajarro no es malo, pero el otro te da más movilidad. Y focus. ¡A la madre! Vamos a ver qué pedo. Vamos a ver cómo le va. Esta partida está difícil, Va a llevar lentes por si le da calor ahí. Se pone los lentes para que no le chingue los ojos. Aquí probablemente hay alguien. No hay nadie. Me ocupo que venga la Gordis. Gordis. Vente, mi Gordis, panelis. Panelita de mi corazón. Pégale. Ok, cuidado aquí. La cagó, se metió. Ah, la evolución lo salvó, güey. La evolución lo salvó, Maldito suertudo, Suertudo. Increíble, güey. Increíble, what? Lo que me pega el Zoroark. Casi 7000 siendo nivel 5. Dios mío, estoy hablando de un Zacian o qué. ¿Qué juego quieres jugar el sábado, güey? Un juego que tengas que no sea Pokémon Unite, güey. Un juego que tengas. Ah, no tienes, es cierto. A ver, ¿qué juego estaría chilo, ¿Qué juego estaría chilo? A ver, ¿a ti no te gusta Splatoon, Gio? ¿No te gusta Mario Kart? ¿Qué juego quieres jugar el sábado? No es Senju, es Carla. Chipuden, ya hace mucho que no lo miro, men. Andar de vacaciones el viejón. Andar allá en Cancún. Ok, buena. Buen stun. Un Smash. ¿Te gusta Smash a ti, Latias? ¿Te gusta Smash?
Inga tu madre, aquí morí yo, ¿eh? Adiós. Me salvé. Ok. Increíble, ¿eh? Pues con Mario Kart no, güey, neta, no, no. Buena. Hola, Leo, ¿cómo estás? Está chilo, ¿eh? Pues jugamos un Mario Kart, pero que se lo compre el pinche Gio. No lo tiene, ¿eh? No lo tienes, pinche Gio, el Mario Kart, güey. Oye, no se está jugando tan mal, ¿eh? Espero y abajo estén aguantando, güey. Miren, ahorita bajo, denme un segundito y bajo, ¿sale? No creo que lo estén haciendo, ¿eh? Te dije, no lo están haciendo, güey. Qué raro, están jugando bien raros estos vatos, ¿eh? Bueno, aquí ya están pushando, ok. Entendible. Ok, buena, el Rey Rock nos está ayudando, ¿eh? Vania, te hubieras venido. No te va a dejar anotar ese vato, no te va a dejar anotar, Vania. A la madre, buenísima, ¿eh? ¿Buena? No te hubieras quedado, Vania. No te va a dejar anotar. Bueno, sí lo dejo. Pero es que gastó ulti la Vania. Ok. Anotó. Buena, Vania, buena. Creo que sí llego, ¿eh? Se gastó la ulti. Buena, buena. Y no esperaba eso, de ti, Vania. Creo que sí llego, viejones, ¿eh? Creo que sí llego. Mínimo unos 38 para que se aliviane, mi compa. ¡A un Ricky! No pedo. Anoté, casi tumbamos. Sí, Mario Kart, jugamos. Está chilo. Solra, ¿cómo estás? Yo sé que tú lo compras en menos de lo que canta un gallo, Gio. Jugamos Mario Kart, güey, cómprate el Mario Kart. El Smash es más que nada de habilidad, men. Esto es un poquito más complicado. O sea, tienes que tener como mentalidad de los otros Smash para jalarlo bien, güey. Te digo porque unos compas vinieron a jugar Smash aquí, que eran bien buenos en el GameCube, y me estaban alardeando, güey. Y al momento de la hora, pues, les pegó una putiza, güey. Y por eso te digo, mejor cómprate el Mario Kart. Mario Kart es un poco más... algo bien. Ok, aquí deberían haber bajado, ¿eh? El Machamp no sé qué está haciendo, güey. Baja, Vania. No, pues ya para que baja. No, no, Gio, está bien difícil. Raulito, ¿cómo estás? No, amigos, Mario... no, Gio, es que Smash es muy difícil, güey. Neta, fuera de mame, güey. Tienes que tener mucha técnica, güey. Te lo digo buena onda, Gio, güey. Ya está yo, güey, no mames, manqueo, güey. Yo creo que más que nada es dedicarle mucho tiempo si quieres ser un buen jugador, güey. Yo dejé jugar Mario Kart con ustedes, me aburría estar siempre... cállate el huevón. Cuidado aquí. Esa ulti muy mala, ¿eh? Ok, usó botón de escape. Increíble, ¿eh? Buena ulti. Se movieron, ¿eh? El blasto y se movió. Buena de lives. Yo diría que mejor vayan a anotar abajo, amigos. Y que alguien defienda. Yo mejor... no tengo puntos. No, ese pinche Yoshi. De hecho, ya no lo he visto, ¿sabes? Cuando transmito otros juegos, la gente sale de su cueva y viene a jugar conmigo. Gente que me seguía antes. Por ejemplo, el vato que es inventado, Shady, antes me seguía. Y también, cuando puse Smash en putiza, el vato vino, güey. Hay gente que, pues, no le interesa el juego y por eso no entra. Salen de la cueva, pues. Ayuden a la Blissey, güey. Neta, qué tristeza, güey. Qué tristeza peleando estos dos acá y la Blissey sufriendo arriba, güey. Qué tristeza, viejones. De hecho, yo le iba a ir a ayudar, güey. Yo le iba a ayudar, por eso quería vaquear, güey. Qué tristeza los de abajo, güey. Ayuden a la pinche Blissey, se está pudriendo ahí, güey. No mames. Dios mío, güey. Este güey, ¿qué está haciendo arriba farmeando? Sí, Shady es puro Smash, güey. Shady es puro Smash. Hola, Gerardo, ¿cómo estás? Shady es puro Smash, güey. Sí, pues si le dedicas 24-7 al juego, obviamente. Puede que te hagas bueno o puede que te hagas malo, güey. Puede que te hagas malo, güey. ¿Quién sabe? Ya, amigos, esta partida no le veo un futuro. Podemos hacer un flip, y si quieren, güey. Pero no le veo un futuro yo a esta partida, güey.
Podemos intentar hacer un flip mamalón, güey, y que sea lo que Dios quiera, güey. Mal. No, pues es que ahí era, me iban a matar a mí, güey. Se escondieron muy bien esos güey. Que haga tiempo el macho, güey. En lo que reviven los demás, güey. Híjole, no le va a alcanzar a pegar. No, no puedo, güey. Con este equipo no puedo, viejones. Sinceramente. No puedo con este equipo. No puedo, güey. Mejor me rindo, güey. Ríndanse ya, güey. No, güey, es que la neta, no mames, güey. Neta, no es por ser mamón, se los digo como compas. No bajan, güey, y no ayudan, güey. No ayudan, güey. Ninguno me ayudó, viejones. Ninguno, güey. Ríndanse mejor, güey. Ni yo, güey, pude hacer nada, güey, por lo mismo, porque no hubo movimiento, güey. Ni yo pude hacer ni madres, güey, no pude hacer ni madres yo, viejones. Pues que sí, güey, ríndanse, pues qué verga, pues no mames, nos tocó puros pinches tops, güey. Nos tocó jugadores tops, ahí tenías que aprovechar cualquier jugada, güey. Sí, pues es que también no era mucha opción, ¿eh? Ese güey, el otro sí es main guard y yo no, güey. Yo como lo estoy usando más como de chill, güey. Bajen, güey, bajen a los objetivos. Yo sé que arriba querías pushar, Vania, pero te ocupamos abajo, güey. Aunque se lo robó, no sé quién se lo robó, pero bueno. Sí, la neta me dio mucho estrés, viejones. Mejor preferiría rendirme, neta. No es como que haya una oportunidad, güey. Cada quien estaba en su pedo, güey. Puede ser que yo también, sí, lo admito, güey. Pero también, viejones, échenle huevos, no mames, no esperen carry. Si repite sin, se repite sin agarre. La Carla del SWAT, como no, no sean así, amigos. Miren, amigos, lo único que yo les pido es que bajen en los objetivos, men. La neta lo sentí como que muy distante, men. Y nadie me cubría, güey, por cierto. Nadie me cubría, güey. Traten de ayudar, viejones. Aguanten, amigos. Ok, estaba viendo quién entró. Ayer contra quiénes eran las scrims, Alex. ¿Cuál, güey? No, que quería jugar un scrim yo, güey. ¿Qué personaje de esos más quieres que te saque? ¿Al Esteban? ¿Al niño? ¿Quién es el niño Disney? ¿Qué pedo, Gerardo, güey? Dejé al Solar Level 7, ¿cómo no dices que fuiste a regalarte a esa enemiga? Ay, Vania, neta. Sí, tienes razón, ya. Te doy la razón, Vania, ya. Deja la paz, ya. Deja por la paz, ya. Te doy la razón, Vania. Te doy la razón, ya, Mix. Ya, neta, güey. Mejor no digo nada, güey. Neta, neta, no tiene caso, güey. Ya les dije que yo no quería pelear, ya, güey. Les doy la razón. Si eso es lo que quieren, les doy la razón. Tú tienes la razón, yo la cagué, ya. Ya. Fin de la conversación. Lo único que les pido yo que no entren Alex por dentro. Maldita sea. A ver, ¿qué puedo llevar? El Fer es troll, cuidado. Hola, Jun, ¿cómo estás? Jun. Es el Sora, ah, niño Disney. Yeah. Es que no le mueven roto. No le... Es que si no está roto, no le mueven, mi rey. Pues le puedes sacar provecho a un Pokémon, pero depende, pues, también. Por ejemplo, no sé, un Chari. No, un Chari ya no le sacas provecho, güey. Van a romper el Alex Gaming. No, pues es que, güey, no mames, no me gusta andar alegando ya, güey. No mames, estoy viejo ya, papayazo, güey. Mejor doy la razón, güey. Escucho nomás. Aunque no me la dejes, ahí está el replay. Sí, ahí está el replay de que te fuiste a anotar y nos dejaste abajo solos. Ahí está el replay.
Oigan, ¿saben qué le pasó al ID? Hace 2 semanas Diana fue una cambio de nombre. Ah, ahora somos 3M, güey. Aquí están, 3M. Los tres mancos. Güey, se van y se ponen 3M sabiendo que hay un chingo de palabras malas con ese de las, con la sigla M, no mames. Dice, no le razón, luego andan por ahí creyéndose buenos. Ay, güey. Se manchó el Soa Cris con ese comentario, ¿eh? Al que le caiga, güey. Se manchó con ese comentario el Soa Cris, ¿eh? No, es que amigos, neta, fuera de cura, yo no puedo hacer nada. Yo no voy a decir quién es el malo, quién es el bueno. No hay pedo, güey. Yo también la cagué, no se los voy a negar. Pero es que esos güeyes no eran malos, no eran jugadores malos, güey. Y lo saben, esos güeyes son buenos. Buenos días, Dano, ¿cómo estás? Pero no se los digo en mala onda, güey. Hay que checar el mapa, hay que verlo. Sí se puede hacer carry, claro que sí, güey. Pero ocupa estar bien pilas, güey. Contra un equipo top es más difícil, güey. Contra un equipo top, güey. 3M, 3 mamadas que me dan. Gio, cálmate. Te la vas a acabar. Estaba difícil, Vania. Estaba difícil. No eran jugadores malos. La Carlita se tiltió ahí, ojito. Bueno, onda, el Soa Cris. Lo quiero mucho, güey. Hoy sí me tendrás aquí cagando el palo. Ay, ¿cuándo no te tengo aquí cagando el palo, güey? O sea, habrá un día en el que me traten bien, güey. En el que me valoren. Cuidado aquí, la cagaste, tortuguita, la cagaste. Andy, compa, así me gusta que corran. Corran, corran. No peleen, no peleen, no peleen. No peleen, no peleen, no peleen. Ah, vale, no lo puedo dejar morir. Es que no lo quería dejar morir, pero güey, no era necesario meterse ahí, ¿eh? Eso es una tontería, eso que hicieron fue una tontería. No era necesario meterse. Sí, todos somos bancos, güey, la neta. ¿Para qué te voy a echar mentiras? Ay, pues, güey. Amigos, ahí no era meterse, ¿eh? Fuera de mame. Yo por eso me iba a ir. Ahí, ese es el primer error de la partida, ¿eh? Es el primer error de la partida, güey. No la ganábamos esa, güey, no la ganábamos, güey. Porque no teníamos tanta vida, güey. Hola, Yosbaraz, ¿cómo estás? No, güey, estamos soltando guamazo por todo lado, Gerardinho, güey. Así es esto, mi rey. No me dices que te traten bien. Entonces vete, Pipín. Si no te gusta, vete de aquí, güey. Así te lo digo, vete, Pipín, vete. Chingada madre, nada, mentira, Pipín, te quiero mucho, güey. Tú eres una de las personas que más quiero en este mundo, Pipín, güey. A pesar de que no me sé tu nombre, güey. Nunca he sabido cómo te llamas, pero pues yo te digo Pipín de cariño. Pues sí, no es necesario meterse mi George, pero pues no pudo dejar morir al Gabo y menos a al support. No nos pude dejar morir, güey. Sí, Carilú, pero yo no estoy diciendo nada ya, pues ellos están hablando de la misma partida. Yo por eso dije, mejor dejen morir ahí ya y ya, listo, vámonos, Ricky. Pero no, les encanta seguir con el desmadre. Yo la neta iba a dejar morir esa partida ya. Neta, ¿a poco sí, Guti? ¿Cómo la ves, Millor? No se portan bien, men, no se portan bien aquí. Puro pelear, güey. Pórtense bien, cabrones. Agarren el rollo, viejones. ¿Qué hace la Espion, güey? Ok, vámonos. Hola, Aixe, ¿cómo estás? Ya me sentí, ya me voy ahora. Salte el grupo y pon cosas motivadoras en tu perfil de Facebook. Cosas tristes, lamentando tu vida, Pipín. Y la gente, pues, preguntándote qué tienes. Y tú poniendo inbox, mándame inbox si quieres saber. Esa es la mejor salida, Pipín, güey. No, amigos, bueno, aquí quieren pushar, seguros. Bueno, no siento que sea buena idea, viejones, la neta. Bueno, yo les hago caso, Cuidado con la ulti del agarre. Ya, tu madre. Buena. Ya, amigos, no sé. ¿Qué pedo? ¿Quién se está peleando? Hola, Pedro. Hola, ¿cómo estás, Sicar?
Ja, el Pipín. Tú me tratas peor, güey, no mames. Tú también me tratas mal, Pipín. O sea que yo tengo que soportar, güey. Tengo que soportar todo lo que me digan. O sea, soy de hierro yo, soy de hierro. Buena. Ay, güey, cuidado. Ya, amigo, no se peleen. Dicen que los que se pelean se gustan, ¿eh? Yo no sé. Dicen que los que se pelean se gustan. Ahí ustedes chequen ahí. Ojito, róbalo tú. Buena. Deja que discutan a gusto. JB de Lala. Para que... Al Pablo por terco. Hola, Santiel. Simón, güey. El señor Pablo. No sé, men. Pablo, ¿por qué andas peleando, señor Pablo? Ok. Menos uno. Ok. Ok, nice. No estuvo mal, no estuvo mal. ¿Cuándo sacas el Smash? Tú di, Gerardo, en otro extensible o qué. Hola, Denis, ¿cómo estás? Güey. Doy gracias a Dios porque no nací en Chiapas, me, la neta, o en Oaxaca. Doy gracias a Dios, güey. Nah, no se crean, güey. Amigos, yo diría que se besaran, Bésense, güey. Los que siempre se pelean se gustan, Bésense. Alzo Alex peleando con todo el chat. Quiere decir que les estoy enamorado de ustedes. Hola, Luis, ¿cómo estás? ¿Quiénes están peleando? ¿Para qué quieres saber, chismosa? ¡Ay, venga tu madre! Se chingó a los tres ese vato, güey. ¡Qué ondeado, eh! ¡Qué ondeado, güey! ¡Hazte para allá! Nadie se mete a mis terrenos, men. ¡Quítate! Pues yo estoy para defender, compa. ¿Qué no viene esa pinche jugadota que me aventé, güey? Pinche jugadota que me aventé ahí, güey, no mames. Dios mío. Asegúralo. Buena. Buena. A ti no te sale, viejo, pelear. No, porque yo ya estoy grande, güey. Para pelear ya estoy grande, güey, Gio, güey. La veré qué, tú, no mames. Nada, te creas, veré. No, la neta, viejones, ya no peleen, por favor, güey. Por favor. No me interesa ese pleito, erga. Yo la neta sí me agüitaría si el Dano dijera eso, güey. Yo sí me agüitaría. Flipenlo, flipenlo, flipenlo. Asegura, Drick, asegura, güey. Buena, güey. Ok, ya no tiren ultis, güey. Esténse nomás de lejos. Cuidado con la garde, el mosco se fue a anotar. Dice, qué mamón, debería ser por nacer. Güey, pues sí, güey. Se hace otra. Simón, jálate sin camisa, Gerardo. Pinche Sephiroth a la vez. Pinche Sephiroth mamado, güey. Sí, mero, hombre, no tengan miedo. Bueno, vámonos ya, vámonos ya. Bueno, ya llegaron estos güeyes. Pelea y Mario. Digo que al Pablo, güey, es un terco. La verga. Pues que le gustas, güey. A Pablo Aguilar le gustas. Ojito. Aquí está el este, ¿eh? Ojito. Cuidado, cuidado, cuidado. Ok. Buena del sushi de palta. Cuidado, cuidado. Hay que esperar, ¿eh? Esos güeyes ocupo que estén un poquito más acá conmigo, Gabo y Drick, por favor, güey. No se separen mucho, viejones. No se separen mucho. Yo caso a estos dos porque estos dos son carne fresca para mí. Ah, güey, no mames. Bueno, me chinga uno. No, güey, pero las ultis, cabrones. ¿Qué pedo con las ultis? Bueno, yo focuseé a los que debí focusear. Si ahí hubiera tirado ulti el Drick, no lo hubiera dejado escapar a la garde, güey. Se le faltó la ulti al Drick, güey. No tiró ulti el Drick y la espada tampoco, güey. Yo le tiré la ulti a los que se la debía haber tirado, amigos. No puedo hacer más, viejones. Quiten escudos, quiten escudos. Güey, ya se quedó FK este vato, güey. Se puede ganar, no se rindan. No, Calvo, no te quedes FK, Calvo. Se puede ganar, güey, se puede ganar. No me tiran tantos puntos. No, Calvo, ¿por qué te quedas FK, güey? Te rindas, güey. Ah, fuck. Buena, buena. No, sí gana, sí podemos ganar, güey. Sí podemos ganar, güey.
Pero el peor es de que se quedan parados. Se quedan AFK, güey. Alguien anote, güey. Alguien que tenga unos, ¿qué? Unos 15 puntos, güey. Creo que sí ganamos, ¿eh? No estoy seguro. Creo que sí ganamos, güey. Aguanten, ahorita los leo, ahorita los leo. ¿Quién es el que se está rindiendo, güey? Pinche ato cobarde, güey. ¡Aguanta! ¡No lo dejes anotar! ¡No, tiene escudo! Buena. ¡Ayuden al Drick! ¡No! Creo que sí ganamos, ¿eh? ¡Ey! Se pasan de lanza, güey. Ya se estaban rindiendo, cabrones. Unos 15 puntos. ¡Ah! Nos metieron en el centro. No me di cuenta. Si nos metieron en el centro, no me di cuenta, ¿eh? No me di cuenta si nos metieron en el centro. A ver. ¡Ay, güey! ¡Les dije! Era, ¡les dije! ¡15 puntos! ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? ¡15 puntos, loco! Sí se pudo haber ganado, güey. Pero se quedan parados. No voy a decir nombre, ¿eh? Se quedan parados. ¿Qué les dije? Con que metieran 15 puntos. O sea, 15 y se duplica 30, pues. Para que entiendan. No, pero se quedan parados. Se rinden. Así no puedo jugar yo, güey. Así no puedo jugar yo, güey. Hola, Charlie. ¿Cómo estás? Gracias por ese host. Eddie, ¿cómo estás, güey? ¿Cómo te la pasaste en tu directo? Es que no, güey. Se rinden. Calvo, no te rindas, mi niño. Para mañana las ultis. Hubiéramos ganado, ¿eh? Saludos de parte de la gente que viene de parte del buen Eddie. Déjenme meto al Leder. Tiene como una hora queriendo entrar, güey. Ahí está. Las ultis para el siguiente partida, por favor. Ya llegué, hola gato fino, ¿cómo estás? No sabía que 15 por hora. No, pues es que cuando metes 15 se duplica 30, Increíble, Cuando Mateo Broly, ¿quién es este vato, güey? ¡A la madre! ¿Quién es esta persona, güey? ¿Todo bien, champ? ¿Todo bien? El peor es que te... ¿Por qué se quedan parados, güey? No entiendo, güey. Se quedan parados, güey. No, no se rindan, güey. Siempre se rinden, mijones. Trolean. Más que nada, trolean. No se han muerto, solo estamos experimentando. No empiezan a hacer teorías raras. Vere, nadie nos está pelando. No sé por qué pones eso, Vere. Nadie está diciendo teorías raras. Cómo me gusta molestar a la Vere, güey. Vere, nadie te está pelando, mi niña. Digo en Unite. Ahorita te acepto en Unite. Pinche anuncio, siempre cuando es para poner... Ah, pues me hubieras dicho, men. A ver, pinche... Me hubieras dicho, pinche Sicar, y te invitaba, güey. A ver, ¿quién es ese? Es mi... Ah, eres tú, ok, perfecto. Ni 15. Sí, güey, pero la neta sí se podía ganar. Si alguien tuviera 17, ¿por qué se meten? Si vamos ganando, la Espion se mete como tanque. Es la que está atrás, se debe quedar. Ay, güey, flameando al Drick. El Gabo, flameando al Drick. No, miren, watchen. Siempre, amigos, busquen a los más débiles. Siempre chinguense a los atacantes. Obviamente te vas a chingar a los atacantes. Los tanques son para el final. Si se dieron cuenta, yo focuseé a la Garde y al Espion. Si ahí hubieran usado sus ultis, la espada y el Espion, prácticamente era GG's, güey. Ganábamos. Porque la Garde y el Espion se tragaron mi ulti, güey. Se la tragaron bien rico, güey. Es esquizofrenia, déjame a mí, por favor. Dice, ni de todo cuál es el último, preguntó cabezón. Yo no sé, pues, ¿qué estás poniendo? No se pongan teorías. Amix, nadie te está preguntando, hermosa. Se te cayó tu corona. No, mentira, Bere, yo te quiero mucho. Yo te pregunté. Te adoro, Bere, te adoro. ¿Qué dice? Un peso más. Pobrecita la Carla, la están troleando mucho a la Carlita, güey. Son el aguacate del tank. No, ni pedo, que el Dairos juega bien. El otro, el Mateo Broly, es en Kiel, güey. No, échenle huevos nomás, échenle huevos. No es flameo como en el papel, como ha de ser, te borra. Sí, es el pedo. Al Drick sí se lo chingaron en la Team Fight, de pobrecito mi niño. Ya puse novia de Caribú con el ID, no se puede ahora. Ay, Amix, ando muy preguntón hoy, ¿verdad, Jessy? Ando muy preguntón hoy. No te creas, mi Jessy, yo te quiero mucho. Ya, amigos, ya no voy a decir nada porque capaz si se me agüitan, capaz si se me agüitan. Al parecer ya se arregló el chat de Facebook. Estaba algo, creo que había algo laggy. Había algo laggy, Alex, ayer te daba 2K y ahora, inga tu madre. ¿Y eso? ¿Te tocó mucho troll o qué? No sabe ni por qué somos 3M, es una noble causa. Ay, güey, pues bueno, no hay pedo.
entendible, yo, si no... Iba a decir algo, pero no te preocupes, mi niño, yo te entiendo. Hoy amanecimos... Pues sí, güey, parece que no les dieron, viejones, parece que no les dieron. Ya me la vi, Jin, está bien perra. Piches. Está bien chila, la de Mario. Te deja muchas cosas en claro, güey. Está chila, me gustó mucho. Es muy sentimental la de Mario, güey. Un putero de morrillos en la sala, güey. Casi, quítate, cabrón, cállate. Déjame escuchar la película, casi le digo. Hola, Senju. Esa piñata en solo que uno hace ni madres. ¡Ay, güey! Porque todos están contra todos hoy, güey. Asco, Pikachu con rodilleras. Oigan, amigos, ¿por qué onda? Andan de remate hoy. ¿Qué onda, güey? ¿No les dieron o qué? Andan de remate, güey. Andan insoportables, güey. Todos, güey. Andan insoportables, güey. Dios mío, güey. La cagaste, Garde, la cagaste. ¡Andy, perro! Y de buenas le di el comesueños a la Garde, ¿eh? Porque si el árbol se hubiera metido... me vale madre, ¿eh? Si el árbol se hubiera metido. Lunes de flamear. No, yo ya no flameo, mi niña. A mí no me gusta flamear. Si se han dado cuenta, no he flameado. Nomás he dicho... O sea, no me de que... güey, no andes valiendo. No, no. Yo ya cambié. ¿Qué pedo, Triana? ¿Cómo estás? Dame, Alex, para que se me quite el mal humor. Ponte. La Jessie. No, Gerardo, güey. Sacaba la oferta mañana, ¿no? No lo he comprado, man. Que güey, andado con un putero de gastos, güey. Neta, te lo juro, güey. Lo más probable es que lo compre hoy, ¿eh? Pero ocupo saber cómo está el rollo con la tarjeta. El otro día me di cuenta que no había tarjeta de Epic Games. No hay, güey. Yo amo flamear. A ver, ¿a quién vas a flamear? Tú dime. Yo no flameo ya, Carla. Me gusta mucho respetar a mi gente, yo. Yo respeto mucho a mi gente. Aret, Triana, Luis José, Fabián, Senju, Luis, Ceguera y Osvaldo. Gracias por esos likes, bienvenidos. Espero que se la pasen bien. Bienvenidos, amigos. A mí no me gusta flamear ya, amigos. Antes sí flameaba, pero ya no ahorita. Ya no, güey, ya no tiene caso, güey. No me gusta hacer sentir mal a la gente, no, ya cambié, amigos, yo, güey. Hazte para allá. Esta partida está decidida porque ese vato ya no subió de nivel. La tenemos de ganar, güey. Peleé con el del aeropuerto, así que vengo. Vienes caliente, pero no en esa forma, cochino. ¿Por qué le tienes odio al soplete? Sí, cara, ahorita quiero que te metas, ¿eh? Hola, Luis José, ¿cómo estás? Sí, es cierto, no le he dado like al stream. ¡Ay! Dame paciencia, Dios mío, dame paciencia. George, ¿vas a donar subs? Ando hambriado. ¡Ay, se acabaron! ¡Es cierto, ya no tiene subs, Dano! ¡Qué pedo, Dano, güey! De hecho... ¡Ay, güey, aguanta! Buena. Me voy. No tengo el comesueños. Okay. Meto. ¡Y pow! Pero dale, pinche Alex. Es que se mueve mucho la Garde, ¿eh? Increíble. Buena, Eder, ¿eh? Buena. Buena, Eder. Hola, Dios, ¿cómo estás? ¿A un día llevé a Espion? No, jungla de Espion, no, güey. No es buena idea, güey. Hola, Rosita. Dios, ¿cómo estás? No es buena idea, Espion jungla, ¿eh? O bueno, más o menos. Aseguro y es mío. Qué bien se mueve la Garde. Sacando el grupo de collabs. Va. ¿Quieren que lo saque? ¿Quieren que lo saque, Aldano? Total, nadie lo va a extrañar, güey. Nada, no te creas, Danito, güey. Yo te dije que hoy andaba insoportable yo, güey. Yo dije hoy que andaba insoportable. Ok, ojito aquí. Este vato la va a cagar. Adiós, Godra. Aquí ya te jodiste, ¿eh? Ya te jodiste aquí. Pero atínale, pinche Alex. Buena. Pushamos. Exactamente. Push. Son dos nomás. Todavía no tienen... Ok, buena. Ah, si hubiera tenido mi ulti, ¿eh? Amigos, aquí era pushar, ¿eh? El mío no sé qué hiciste abajo, mío, ¿eh? Dairos de mi corazón. Hubiera sido arriba, mi niño. Para eso era que el soporte fuera jungla. Venga, tu madre.
Pues más o menos, amigos. ¡Ah, perro! Luis, gracias por esa colaboración, güey. Mira, sácate las sobres. Muchísimas gracias, Luis. Güey, es tu primera vez aquí. Ya se hizo colab el vato. Bueno, es tu primera vez aquí, Luis. Dano, si quieres te la saco, güey. Pero sacarte el grupo no. Si quieres te la saco, güey. Pipín, no seas envidioso, güey. Eso se llama envidia, güey. Se llama envidia eso, Pipín. Fíjate, ahí está tu puntería, mira. ¿Viste? Mira. ¿Viste, viste, Pipín? Hola, Ventas General, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Luis. ¿Qué tienes, Amix? ¿Nada? ¿Nada? Esa playera. Güey, me la regaló mi mejor amigo. Y es M, güey. Es M, güey. Es M, mamón. Me la regaló mi mejor amigo, hace 2 años. ¿Quiénes son los ID? No existen los ID. No existen. Pues que solo Q está en culero, güey. Tú, crack, Jin, está en culero solo Q, güey. Está en culero solo Q, güey. Nadie quiere ir solo Q, güey. LOL. Ah, torre mangas parejo, güey. No mames. Te pasas de verga. M de manco. Mancazo, diría yo. Amigos, esta semana sale Lapras. ¿Qué onda? ¿No lo compramos o qué? ¿No lo compramos? ¡Ah, bueno, Ricky! Nadaremos, nadaremos. ¡Vente para acá! Bueno. Está que triste, pobre árbol, ¿eh? Increíble, güey. Increíble, ¿eh? ¡Oh, mames! Sí, Carlita, la verdad, solo Q es lo peor que vas a jugar en la vida, ¿eh? En cualquier juego, ¿eh? Es cierto que van a borrar la base de los datos. Sí, sí. ¿En dónde viste eso, Zika? Esa madre, no mames, a ese... Esa madre que ni existía, güey. Todo fue un pinche plan con maña para que nos encasquetaron ahí en nuestras casas. Ok, aquí me lo puedo hacer, pero ocupo ayuda. ¿Aquí hay alguien? No, ni a nadie. Compras una cortina. Deposítame, ok, y me la compro. No sé si yo, güey, yo te quiero mucho, güey. Ojito aquí, ojito aquí, ojito aquí. Ahí está. Vámonos. No entiendo por qué se rindieron, güey, sinceramente. Pudieron haber peleado a Rayquaza. No todo está perdido hasta que se acaba Rayquaza, men. No se rindan, güey, por favor. Ahora sí se notó que había top. Erga, el Soa Cris, güey. Mami, güey, es que, güey, ustedes buscan las peleas, güey. Ustedes de a huevo quieren torear a una persona. Quieren pelearse con ella, huevo, güey. Se manchó, güey. Gutierrito se llama el vato. Ahí está, Eder, no que soy dos expertos. ¡Erga! No mames, güey. ¿Por qué no jugaste así conmigo? Porque... Acuérdate que somos mancos, tú y yo, y no nos podemos juntar. Acuérdate que los manco con manco no se puede juntar porque sale más manco, güey. Tú, mi compadre. Dejen invito a los que no han jugado. Zikar no ha jugado, güey. Pues al payán ya no viene, así que no le invito. Ya feliz en 2K y solo me toca gente lead. Me parece increíble. Pues el matchmaking es horrible. Cómprate calzones primero, rey. Que no te trae bueno, pero por el... ¡No, güey! ¡Güey! A ver. Déjame checo los calzones, güey. No, este no tiene hoyos. Tengo dos calzones que tienen hoyos. Pero es para que me dé ventilación. Tú, mi George. Es para que me dé ventilación, güey. O sea, en serio, qué asco de partida estuve la semana pasada. En serio, qué gente de mala. Pero con ganas, que en serio. Siempre mancos, men. ¿Por qué esa carita, Dios? ¿Por qué me pones ese... Ese Steve... ¿Cómo se llama ese? ¿Steve? No. No, no se llama Dewey. ¿Cómo se llama ese mono? Ese mono en la familia... De Family Guy. ¿Cómo se llama ese monito? Stewie. Stewie, algo así, ¿no? Stewie. Seguro que no usas el trapo para limpiar y nos sigues poniendo... No, Gerardo, güey. A la verga los calzones.
Yo no uso calzones, güey, uso boxers. Los calzones no son buenos porque se me salían las... Ya saben. Se me salían para los lados, no voy a decir el nombre. Pero ese güey dice el Bumpy. Era el Soasi. No, amigos, pues cada quien tiene su momento, no sean así. El Eder es muy bueno, güey. Por eso me gusta mucho dejarlo entrar al cabezón. Es muy bueno, juega muy bien con Dodrio. El Eder es muy bueno, por eso lo dejo jugar mucho aquí, güey. Lo que me insultan es que me tienen envidia. No soportan que un chamaco miado juegue mejor que ustedes. Sí, güey. Te tienen envidia, mi Eder. Diles, princesa. A ver los calzones. Queremos checar también. Te mamas. Regálenle una suba al Dano, por favor, güey. Regálenle una suba al Dano, güey. A ver, amigos, ¿qué falta? Ok. Me tocó soportar. Ni pedo, güey. Les tocó soportar, viejones. Vamos con el poderoso Jupa. Me dejaron support. Les toca soportar. Güey, no manches. Pueden haber remontado. Siempre se... siempre se rinden, millos. Chequéame el aceite. El aceite. Este, güey. Pinche pipín, güey. Eres bien caliente, güey. Mijo, pues cómprate unos calzones de tu talla. Si te compras, chicos, a veces te van a salir. La neta, eres el que más tiene macro. Pues es que juega... ¡Ay, güey! Ojito, ¿eh? Nos tocó buenos rivales. Revancha, men. Ya sé que era un pre-made. Obviamente es un pre-made, güey. Obviamente están en llamada. Pero sí se puede ganar, sí se puede ganar. Voy a estar muy concentrado, ¿eh? Voy a estar muy concentrado. Dano tuvo que pagar, dejar de pagar la cola para ir a la playa. Hola, Jafet, ¿cómo estás? Bienvenido. Pablo, ya no ofendo yo. Cura total. Sí, cura total. Sí sirve, güey. Sí sirve porque a veces no me puedo meter a los portales, mi rey. Tú confía en mí, güey. Tú confía en mí, pero ocupo que ustedes se la rifen también. No nomás yo, güey. Confía en mí, güey. Confíen en mí, viejones. El Dano no pagó la cola, pero allá andaba en Cancún el viejón. Recuerda que traigo repartir experiencia, mi rey, ¿eh? Lo ayudo a stackear. Si el Machamp no se stackea, aguanten. Ahorita los leo, esta partida va a ser difícil. Si el Machamp no se stackea, prácticamente te lo dejo tocado este, ¿eh? Te lo dejo tocado. No lo mates, no lo mates. Anoto un poquito para más de nivel. Dale, dale, dale. Tú puedes, Machamp, tú puedes. ¿Verdad? ¡Ah, pero Carlita! Gracias por esa collab. Dale, Machamp. Anota, 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 anota. Bueno, vámonos, vámonos. Carlita, gracias por esa... Gracias por esa collab. Bienvenida a los collabs. Pásame tu... Ok, se muere. No, no, no. Cuídalo. Cuidado. Cuidado, Machamp, cuidado. Gracias por esa collab, Carlita. Pásame tu número y te agrego al WhatsApp, mix. Yo tengo un grupo de WhatsApp. Háztelo. Buena. Aguanten. Bueno, el Dairo se está stackeando, no hay pedo, men. Buena. No, es que no, güey, no mames, Triana. Vete, güey, vete de ahí. Vete. Buena del Dairos, buena del Dairos. Métanse, buena. Baquen y ahora yo creo que sí a pelear, güey. Aprovechen. Bueno, no. Si el equipo no pelea, ¿para qué me meto yo, güey? Métete. Eso. Vámonos. Con que no se muere ese vato, güey. No. Espero y no hayas regresado, ¿eh? Ok, no regresó. Para ver las chichis de la... Gracias, Carlita. Espero y te hayan gustado. Tremendas ubres. Buena, buena. Es que tengo que ayudar a este güey a stackear. Es la única alternativa. Cuidado. Ese pinche Dodrio como jode, ¿eh? Ok. No, es que está difícil, ¿eh? También no creen que yo voy a hacer un putero de daño. No mames, güey. Esos vatos no son pendejos, güey. Ocupamos al Triana aquí, güey. Porque no tenía vida, Drick. Porque no tenía vida, güey. Eso, güey, no son pendejos, güey. Está difícil, ¿eh? Está difícil. Ok, ya está la... Aquí ocupamos al Triana, güey. Ocupamos al Triana aquí, güey. Aquí se lo puse para que se quiere bajar. Baja tú. Ahorita bajo yo.
Ahorita bajo yo. No, güey, esta madre, mames, increíble, increíble. Es que Trena, güey, te ocupamos arriba, güey. El Dodrio estaba solo, güey. El Dodrio estaba solo, mi rey. Suban. El Dodrio estaba solo, güey, no mames. Pégale. Está solo. Buena. No, pues es que... Aguas. Buena. Cuidado. Oh, güey, es que está difícil, güey. Esos güeyes no suben. Un pedito al más insano del Unite Hub. Gracias por esa 27. Un pedito al Koopa más... No, pues es que también están difíciles estos rivales, güey. No es como que nos pusieran de pechito, ¿eh? Nos tocaron rivales fuertes, ¿eh? Se quedó parado el mamut ya, ¿eh? ¡Aguanta, Trina! ¡No te metas tanto, güey! ¡Vete! Ah, güey, es que no te metas tanto, mi rey. Si estás tú solo, no te metas tanto. Amigos, yo no puedo hacer nada, güey. El mamut ya se quedó a fecaira, guacha, güey. Y luego esa ulti del Lyron. No, güey, no, es un desmadre esta partida, güey. No se queda PK, güey. No mames, güey. No, pues es que el Dodrio ya lo está haciendo sus hijos, güey. No mames. No, güey, es que no puedo. Si gana PK, no puedo, güey. Sí, pues ya sí que se... No se quedó PK, güey. No quiere jugar, simplemente. No, pues es que esa Confi está jugando muy bien, Mataron al Trena ya. Es que no te hubieras ido tú solo, Trena. No te vayas tú solo. Si es que el equipo no te sigue, güey, no te vayas tú solo. Regrésate, güey. Va a pasar lo mismo ahorita, güey. El Flip es macro lugar de culto. Gracias, güey, por esa donación. Yo bajo, no sirve nada que esté aquí, güey. No mames, güey. No, güey, no se puede. Esta partida está perdida, ¿eh? ¿Cuándo vas a poner mi alerta? ¿Cuál alerta, Mix? Gracias, Pancho, por esa 19. No se puede esta partida ya, ¿eh? Pues sí quisiera jugarlo, pero no, no tengo dinero para andar comprando, güey, ahorita. Increíble, ¿eh? No, el Dodrio está haciendo su desmadre, güey. No se puede hacer nada esta partida ya, ¿eh? No se puede hacer nada ya. Tiene mucho nivel, güey. Bueno, vamos a intentar un flip, ¿eh? Yo ya, neta, yo siento que ya muere. Porque la verdad tienen un chingo de nivel ya, güey. Ah, la que... Pero es que no puedo poner cosas obscenas, tú, mi Dios. Acuérdate que no puedo poner cosas obscenas. Pues sí se les puede ganar, men. Pero está difícil, güey. Fue un puro pinche cabrón ya pesado, güey. Juega 24-7, güey. Es imposible, güey. Está difícil, güey. Está difícil ganarle a estos vatos, güey. Sí, le gané a la mejor ardilla del mundo, güey. No mames, con puro pinche support, güey. Se puede ganar, pero ocupa ver un flip bien mamón, güey. No, es que defienden muy bien a sus compañeros, eh. Soy capaz de que maten primero de una vez ese vato, para que flipen. Flipen. Ese vato la está cagando, El Dodrio la está cagando bien machín, güey. Se está confiando, güey. Mátelo. No, no lo van a matar, güey. Pues hagan un flip, güey. Es lo único que se puede hacer, güey. No voy a leer, ya, aguanten. Ahorita leo comentarios. Hagan un flip, güey. Es lo único que se puede hacer, güey. Hola, Sebastián, la Katsuki. Ahí anda. ¿Qué onda, viejones? Flip. Los voy a llamar y yo voy a flipear. Es la última alternativa, güey. Y se hicieron esa mamada, güey. Bueno, ni pedo.
yo voy a flipear, me vale madre a mí, güey. Y pero el peor es de que estos güeyes si pushean esa madre. Buena del Triana, buena del Triana. El peor es de que no sé qué hacer aquí, güey. Le iban a poner un portal al Triana, pero le iban a matar de todos modos. No, güey, estaba perdida desde un inicio, güey. Ya, amigo, ríndanse. Lo siento, CLB. No, es que mira, CLB. Si yo hubiera puesto una ulti ahí, todos hubieran venido, sí. Pero hubieran metido acá. Iba a salir la misma, CLB. Iba a ser la misma. Iba a ser la misma. Hola, Juan, ¿cómo estás? Iba a salir la misma porque, watchen, si esos güeyes... Hazte cuenta que si yo hubiera llamado a todos, hubieran venido, Simón, un flip. Pero esos güeyes hubieran metido el Rayquaza, güey. Digo, el Rayleigh, que iba a salir la misma chingadera, güey. O sea, no tenía sentido hacer el flip, güey. Te la paso si no se lo hubieran hecho, pero pues... Oye, viene una noticia de Clara. Sí, güey, que es hombre. Y se supone que ya sabía el Piqué. Se supone que ya sabía que era hombre, güey. Y aún así la aceptó, güey. No mames, güey. Escuché que pueden... No, men, la neta estuvo fea la partida, Estuvo fea, no hay pedo, men. Se hizo lo que se pudo, Bueno, si quieren vuelven a repetir, no hay pedo, por mí no hay problema, güey. Les metieron, pero otra cosa, las que les gusta a ustedes. No hay pedo, viejones, no hay pedo. Nos tocó un equipo muy fuerte, güey. Nos tocó puro pinche apestoso, güey, prácticamente, güey. Nos tocó puro apestoso, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Quién se está peleando? Salúdame. Hola, Pipilo, ¿cómo estás? De pronto Zika se equivocó, pero ahí era... De hecho, Zika, acuérdate que el Pikachu ahorita es puro placaje. De hecho, sí hubiera servido placaje contra el Dodrio, güey. Sí hubiera servido placaje contra el Dodrio, güey. Que está difícil también, amigos. No puedo decir de que no. Los que entraron conmigo todos juegan muy chido, güey. Pero también nos tocan equipos fuertes. Y hasta aparte están comunicados, güey. A veces me dan ganas de hacer como que la gente juega de tres. Pero no, no, porque a mí me gusta que todos entren, güey. La disculpa de los que están en equipo. Valimos verga, valimos verga. ¿Qué pasó? Bajé por mi desayuno. Sí. Pues nos tocaron los mismos pendejos, güey. Los mismos cabrones. Juegan muy chilos esos vatos, güey. Dano, pues es que tú andabas en el Maviri, güey. De hecho, no invité a nadie. Nomás puse código. Tienes que poner el código, mi niño. Pon el código, no sea cabrón. Hasta parecían Chávez Junior. No mames. Nah, ese vato es una cagada. El culo ese Chávez Junior, güey. No invité a nadie, Dano. Se metieron por código, mi rey. Pon código, mi niño. No te sientas. Pon código, bebé. ¡Tarán! De hecho, ninguno de esos jugó, güey. No puedo sacarlos, güey. Pon código, mi niño. No creo que... Ah, no, pero Dano está jugando desde el teléfono, es cierto. Ahorita te invito, Dano, es cierto, bebé. Ahorita te invito, mi rey. Es cierto, está jugando con teléfono. No me acordaba que no juega en Switch. Es cierto, no me acordaba. Perdón, Danito, güey. Ahorita te invito, güey. Solo me invita el a queso, chiquis. Yo te invité y ni así. ¡Ahí está! El Eder te invitó, güey. Pinche Dano, güey. Es que te gusta hacértela de rogar, güey. Es que te gusta hacértela de rogar, güey. Sale más, Fabio estaba jugando en Trioneta. Seguramente pago el Zelda con la secundaria. ¡Ah, perro! Pues si me lo presta Simón, güey. ¿Qué dice? Sí te invitó el Eder. Y el interés nomás se me vence. El Dano. No, men, sino que simplemente no invite a nadie, Ahorita te invito, no seas dramático, ahorita te invito. Ojalá nos van a tocar, güey. A ver, vamos a ponernos un Pokémon fuerte, güey. Pinche Glaceon, a la verga. Pinche Pokémon nerfeado. A ver, si sale Dodrio, sería buena idea. Vamos con este cabrón, güey. Sí, una disculpa, amigos. Perdóname, perdonen a todos los que no los invito. Una disculpa, sinceramente. Pero a veces se me complica mucho porque hay mucha gente, güey. Perdón. Yo también juego en teléfono, no es excusa. ¡Erga! Ah, güey, neta, pinche Pancho, güey. Me encanta cuando te pones de flamero, güey. ¡Cállate, católica! Nadie te pidió tu opinión, güey. Yo prefiero trolear el 5 star que me toquen los random que no valen verga. Calvo, ahorita me agüité contigo, porque te quedaste parado.
Ok, creo que estos son... Mira, es clan de... Guacha, guacha mi Carlita. Este es clan de tu novio, ¿no? Ese árbol. Ese clan de tu novio, ¿no? Perdone a los que no invita, pero hay favoritos y la que soporte. Erga. Ey, ¿qué pedo con ese? Ey, ¿no seas grosero, Sebastián? A ver, espero que lo estés diciendo en buena onda, ¿eh? Porque si lo estás diciendo en mala onda, te vas a ir turbo baneado de aquí, güey. No seas grosero, güey. Ah, son amigos de ustedes, ese Sebastián, Bere, es amigo de ustedes. Me pensé que tenía ataque X, no mames, qué pendejo, güey. Y usé el botón escape. ¿Es amigo tuyo, Sebastián? ¿Tú, Bere, ese vato? Ey, respeto, cabrón, respeto. El único que puede insultar aquí soy yo, güey. No, creo que no sé si sea amigo, ¿eh? No, pues no sé lo que estoy viendo, George, sé lo que estoy viendo. No lo vi, no lo conozco ese vato, por eso le estoy diciendo, No, pues es que no sé si es amigo de la Bere y así se lleve con ella, güey. Si no, pues denle turbobane a ese vato, güey, no mames. Porque no, yo nunca lo había visto aquí. No mames, hacían, güey. Oh, o sea que sí es un hater, güey. Sí es un hater el vato, Ah, pues tú sabes si le quieres, si lo quieres sacar, Tú sabes, Bere. De total, sí puedes, Póngase desodorante primero. Amigos, hay que respetar, güey. Hay que respetar, viejones. Todo lo que yo digo es de mame, no es en serio, Hay que respetar a la gente, güey. Yo todo lo que digo es de broma, no es en serio, güey. Pero yo cuando veo que alguien se está pasando de lanza, güey, ahí sí me enojo, güey. Ah, el Dano. Ya no me invites. Ah, Dano, no seas así, mi niño. Acuérdate que no me acordaba que tú jugabas en teléfono, güey. Ahorita te invito, mi niño, no te me sientas. La Bere tiene el poder para hacerlo, no te preocupes. Güey, es que yo, mi rol más culero, Yosbaraz, es support, güey. Pero tuvimos la mala suerte de que nos tocaran esos cabrones, güey. Estaba difícil, güey. Estaba difícil, Dios. Y te pago la mensualidad de la... ¡Arre, arre! ¡Juan Manana! Te vas pa'l gulag, mi niño. Te vas pa'l gulag. Gargamel se llama ese vato, güey. ¿Qué pedo? Te vas pa'l gulag, mi rey. ¿Buena? Aguanten, amigos. Ahorita los leo. Yo sinceramente, güey, yo siempre les he dicho, güey. Yo mi rol más feo es support. Yo de preferencia prefiero que no me lo dejen, güey. No es algo que yo siempre acostumbre a hacer, pero no me lo dejen support, güey, sinceramente, güey. Buena. Esos güey no son malos estos güeyes. Saben jugar. Okay. Hay que posicionarnos, más que nada es posicionarnos. Buena, el Mew aseguró. Buena de Mew. Buena del Mew. Pero qué pedo, güey. ¿Por qué, Sebastián? ¿Por qué estás insultando, man? ¿Qué te hicieron o qué, güey? ¿Por qué odias la vida, güey? ¿Qué te está haciendo la gente, güey? Yo te voy a dar chance de que pidas disculpas, güey. Si no, te vas a cagar, güey, de mi stream, güey. Yo siempre pido respeto, güey. Yo con la gente con la que me llevo, güey, así es. Y me llevo pesado. Pero a ti no te conozco, güey. No sé si lo estás diciendo en serio, güey. Pero yo te pido que pidas una disculpa, güey. A la gente que está diciéndole pendejo, güey. Si no, pues te vas a la verga, güey. No creas que te voy a andar aguantando, cabrón. Ah, ¿es una cuenta fake? Increíble, increíble. Yo soy el conejo, así que yo me tengo que hacer esta mamada, güey. Ocupa atención el niño. No, men, ese hay que respetar, amigos. Yo siempre les he dicho que hay que respetar. Recuerden, fíjense cómo me llevo yo con la gente, pero es más que nada porque son compas. Hay que respetar, si no, pues qué pedo, güey. Pues la Bere ahí tiene la oportunidad, ¿eh? Ella decide, men. Ahí tiene la... Yo estoy jugando. Recuerden que por algo hice mod a la Bere, por algo. Yo estoy jugando, men. Ay, casi me lo roba,
El Dennis, no mames, Dennis. Tampoco, cabrón. Es que su nueva Pokémon lo dejó por eso, onda de hater. Ah, ¿a poco sí? ¿A poco andas de hater por eso, güey? ¡Venga tu madre! Buenísima, ¿eh? Increíble. ¡Ja! Increíble. ¡Ah! ¡No me quiero morir! Bueno, ¿a quién andamos funando? A un güey que está diciendo groserías, ¿eh? A un güey que está diciendo puras mamadas. Vere, te mando otro pollo asado, pero dale Manamex al Denny. Manamex, voy a decir. Por más fake que sea su cuenta, igual chance no existe para... Sí, güey, de hecho, no sé por qué llegó y dijo mamadas, ¿eh? Insultando a la gente. Increíble. No sé por qué la gente es tan hater. Amigos, si no tienen amor propio, güey. Yo estoy aquí, güey, para darles amor, güey. No se me agüiten, güey. O sea, no me gusta que se pongan a insultar a la gente nomás porque sí, güey. Hay que respetar más que nada, güey. Me hago esta mamada, güey, rápido. Nadie se ha dado cuenta. Ahí vienen. Demasiado tarde. A veces hay esas que se ponen filtros, ni je. Yo no me pongo filtros, güey. Cate, huevón. Pobrecito el árbol, güey. Cae en ese güey que se queda mamado y es un manco. A la verga. Cada quien, mi rey. Tú sigue insultando, cada quien, mi rey. Te doy oportunidad de que sigas insultando detrás de una computadora, güey. Sigue insultando, mi rey. Te doy la oportunidad. No pierdas esa esperanza que de insultar al Alex. Aprovecha esos minutitos de gloria, güey. Aprovecha esos minutitos de gloria, güey. Increíble, a la verga. Tu madre, ¿qué es verga, eh? ¿Buena? Sigue, sí. Le robé la triple al Eder. Clara Chía la tiene más grande, Alex. Ya van en esa mierda, pues. Pues la veré, no sé qué se está tardando, eh. Yo la neta por mí no hay pedo, déjenlo, eh. Total, a mí me vale verga, güey. A mí me vale verga, güey. Vámonos. ¡Erga! ¡Qué pedo con el Gio, güey! Se pasó de verga. Buena. Es más falso que se hacen cuenta de chats y andan por aquí y nunca hablan por Discord. Sí, güey, es hombre. Se cambió de... ya sabes. Yo estoy aquí por si acaso, ¿eh? Por si acaso... ah, todo el mundo hay tiempo para hacerlo. Buena. El árbol... El perro brincó ahí. Ahí está el perro, güey. Ahí está el perro arriba de nosotros. Cuidado. Ocupo estar cerca de la clefa, ¿eh? Para que me esté curando. Sigue así. ¡No! Me dejó morir la clefa. La clefa debió haber buscado... me debió haber buscado a mí la clefa, ¿eh? Me debió haber buscado a mí, güey. No peleen. Amigos, si tenemos base, ¿por qué pelean ahí? Bueno, yo también me metí muy pendejo, ¿eh? También yo me metí muy pendejo, güey. Buena de Leather, ¿eh? Está haciendo mucho tiempo. Buena de Leather. No me puedo meter yo ahí, güey. Me van a chacalear, No me puedo meter, güey. Puedo intentar robarlo, si quieren. No, increíble, güey. Sigue así. Eviten que lo flipé nomás, güey. Casi. No pasa nada, rompan escudos nomás, güey. Bueno, GG's, ya se perdió. Creo que ya se perdió, sí. GG's. No, pues traían un Sarnas, no había mucho de qué enorgullecerse. Traían un Sarnoso.
con tu ulti lo matabas. ¿A quién, güey? ¿A quién lo mataba, Chan? Cuídate mucho, Calvo. Que te vaya bien, güey. Y nada, que seas otra cuenta de la Bere. Sí te creo, sí te creo. La gente chimosa son los espectadores. Nada, que el Sebas es cuenta de la Bere. Capaz es la Bere y haciéndose sus enemigos imaginarios. ¿Quién sabe, la neta? Pero pues ya todo bien. Tiene una foto de Dragon Ball. No mames, esa cosa no tiene foto ni opinión. Una foto de Dragon Ball. Se pasó de verga ese compa, No, me agarró el perro, me agarró el perro. ¡Eh! Hey, ¿cómo estás, mi Picagot? Un saludo. ¿Cómo estás, mi rey? Que te va bien en tu stream también. A ver, déjenme, invito al Dano. Invito al Leder y al Dano, porque siempre van de dúo esos cabrones, No, la ulti no la iba a tirar ahí, güey. Me iba a morir, güey. Que random me invito a un café primero. Fuera de mame, no es amigo tuyo, Bere. Te lo estoy diciendo en buena onda. ¿Cómo entraste, güey? No, es que me metí a la derecha y el vato me agarró y me stunearon entre todos, güey. Pero estaba bien ganada, nomás ganaron por Rayquaza, güey. Así es, Católica es mejor que ya dije al Cota. Tiene una foto de Dragon Ball, güey. Ay, a ver, el George. Ey, qué pedo. Ahí sí le está faltando el respeto al George. Ahí sí yo no lo voy a aceptar, güey. Si le está faltando el respeto a mi George. Está diciendo, yo te juro, pero no te metas así, Evo. Me dejaste muy expuesto. No, no pasa nada, Midrick. Nomás ganaron. Eso, güey, nomás ganaron por el Rayquaza, güey. Y porque iban perdiendo con Zacian, güey. Les estamos metiendo una putiza con Zacian. Imagínate, güey. Imagínate si no hubieran llevado Zacian, güey. Ya me voy, ya me cansé. ¿A dónde vas, reina? No es amigo mío, güey. Otra vez el perro de él. Que no hay más pinche gente que quiera jugar. Dios mío, soy Monroy. Gracias por ese like, güey. ¿Cómo estás? Tiene una foto de Dragon Ball. Oye, Sebastián. Un saludo, men. No te agüites. Tú échale ganas, men. Échale ganas a la vida, güey. La vida hay que disfrutarla, güey. Si fuera de One Piece estaría un poco más, pero nada, pero de Dragon Ball. Ah, con Dragon Ball no te metas, cabrón. Tengo una duda, mi Sebastián. ¿Te gusta Dragon Ball, güey? ¿O nomás te la pusiste, güey, nomás para andar diciendo mamadas? Pues nos queda 20 minutos. Sí, Gerardo, 20 minutos, mi rey. ¿Vas a jugar o qué? Para invitarte en la siguiente, güey. ¿Vas a jugar, mi rey? No, man, es todavía. Espérate, hay que disfrutarlo. Rara vez llega un hater aquí, amigos. Rara vez llega un hater. No lo manes. La punta es la veré si lo conoce y el pobre ni se conoce a sí misma. Huevos, dice el cucu. Chichona, ¿sí viste el video de Picabo bailando? No lo vi, güey, Alexis. ¿En dónde? Ya dije eso, era un mol, perro. Dame mi correspondiente crédito. Échale gana, ya de usted castigó siendo feo y pobre. ¿Qué más pudo pasar? Estoy farmeando en DVD para comprar otra más tarde. ¿Cuál vas a comprar, güey? Y support, ¿vale? El Dedder es el support, güey. Güey, yo puedo jugar otra cosa que no sea... Puedo ir a DC yo, güey. El problema es quién iba a ir jungla, güey. No soy hater, soy amigo. Eres hater, güey. ¿Qué pedo, güey? Guacha. Guacha, me puedo meter aquí, güey. ¿Qué pedo con el lag, güey? Increíble, amigos. Increíble, güey. También estaba muy complicada, güey. Y luego traían Confi, Sarnoso con Confi. No, estaba muy difícil esa madre, güey. Estaba bien puerca esa combinación. Y se supone que esa combinación ya no se usa. Y aquí, ¿cómo estás? Mario, también gracias por ese like. Esa combinación ya no se usa, amigos, El Sarnoso con Confi, güey. Y esos güeyes ahorita lo traían. Ahí siempre tienes que gastarte, en este caso, esa chingadera, Ok, ni pedo, se chingaron a ese güey. Creo que es el cucu, el top.
No ocupas gente, pero eso nos tienes a nosotros. Increíble, increíble. ¡Ay, güey! ¡Me salvó el Lucario! ¡Me salvó el Lucario, viejones! Me empujó, güey. Bueno. Aquí yo me voy, ¿eh? Me dan ganas de un smashito otra vez, Gerardo, güey. Amigos, esta semana no voy al gimnasio porque no. Así que voy a hacer directo en las tardes, como siempre, a las 7. Así que si quieren jugar otra cosa, me dicen. O si quieren jugar puro Pokémon Unite, ustedes me dicen, güey. El Cucugot. Es sin camisa, verga. Está mamadísimo ese vato, eh. Verga, increíble, eh. Ese vato, qué pedo, güey, no mames. No mames, buenísima, eh. Buenos rayos. ¿Dónde está mi Resident? Amix, pues espérate que arregle Play, porque acuérdate que me saca mucho el disco. ¿No tienes papá del gym o qué, bebé? Algo así también, güey. No, pues es que, güey, tengo un putero de gasto. Neta, güey, no contemplaba con esa madre, mi George, güey, de lo del carro, güey. El chistecito me salió bien caro, eh. No voy a poder ir al gimnasio, wey, más que nada. En pelotas, no mames, güey, esa madre no va conmigo, el stream en pelotas no va conmigo, güey. No, güey, se me hace que en persona son insoportables, cabrones, la neta. Se me hace que en persona son insoportables, güey. Pero el gameplay te lo arreglo. Pero según esa madre es algo de la goma. Es algo de la goma, que sale, que cuando sale el disco, es por ahí se traba, por eso lo saca. Algo así miré, güey, en internet, güey. Es que también, amigo, neta, gusta... Sí, por sí, ya estaba bien pinche puteado, bien estresado por el teléfono, man. No compren iPhone, amigos, no compren iPhone, no se lo recomiendo. Lo mismo que este vato. No, Jiggly, no vas a poder... ¡Oh, esa ulti, qué pedo, güey! En la pinche cachetada del hombre invisible, güey. Nah, hombre, no la haces en el Mario Strikers, güey. No la haces. Ah, me mató. Tanta y tanta perrete. No mames, católica. Estoy pagando un carro que se me chingó la transmisión, güey. Estoy pagando el pinche teléfono, güey. Tengo que dar en mi casa, güey. Tengo que mantenerme, cabrón. No mames, católica. ¿Tú crees que es fácil, verdad? ¿Tú crees que es fácil, güey? Viviendo en México, güey. Bien tímido, ni le hablarían al Alex. Yo, la neta, sí. Ahí donde me ven, así como soy ahorita, yo igual soy en persona, güey. O sea, puras pendejadas, digo. Y más cuando. Más cuando me llevo mucho con esa persona, güey. Solo si pueden ponerle plan. Mi plan. Yo tengo plan, ¿eh? Mi iPhone tiene plan, mamón. Sí, Roblito, sí te invito, güey. ¿Me puedes invitar a una? Ah, pero me puedes invitar a una, te entendí. Ah, el Gio es bien tímido, güey. Aquí trae un desmadre, pero no habla. Es bien tímido, güey. Es de los que dice, te voy a ver y cuando te vea, te voy a hacer pedazos. Y ya cuando se ven en persona. Ah, cano. Venga, tu madre, pichica, meja. Ah, ¿a poco sí, católica? ¿No me quieren, aguado? Venga, tu madre, lo desparpajé ese vato, eh. No me quieren, aguado, católica. Güey, aquí está esa madre, no sirve. ¿El Glaceon? Ah, oh, todavía sigue siendo bueno. Tú, mi Pancho. Es más pesado modificar una Wii U. No, yo creo que sí es más difícil, Gerardo, modificar la Wii U. Alfita de mi corazón, gracias por ese like, bebé. Thank you. Venga, tu madre, corre. No, yo siempre he estado atrás, eh. Cuidado con la Gordis. Esta madre, qué pinche ulti del Machamp. Cucu, güey. Te pasaste de lanza, Cucu, güey. Acabó ese güey. Pushen pero desde lejos. Se ataquen. El nomás que se metan, o sea, los pinches atacantes, eh. Buena, güey. Según Vania no sirve. Dijo, Vania, es cierto.
Yo creo que sigue aquí la Vania, ¿eh? Alex, gracias por ese like. Si me invitan el vuelo a Guadalajara, yo jalo. ¿No es pinche Chévez o qué? No, es que, Gerardo, es que es difícil, güey, la Wii, güey. Increíble, increíble. Casi lo mato, güey, casi lo mato. Buena, no estuvo mal. 17 asistencias llevo, güey. Hola, Anthony, ¿cómo estás? Una transmisión en México cuesta 5,000 pesos, a lo mucho aquí. $2,000 por... Verga, $2,000, ca tu madre, güey. Bien caro, güey, la ciudad, la vida en pinche Estados Unidos, güey, no mames. Axel, gracias por ese like. Anthony, también, gracias por esos likes, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Pásense la chilo, gracias por estar por acá. Cuidado con el Lucario. El Lucario se vendió muy feo, increíble. Me hago esto, me lo hago. Trucha, nomás que el papelín no se lo robe, amigos. Ok, ya no lo estoy poniendo un moño. Focusen al más débil, en este caso es este cabrón, güey. Bueno. Creo que sí lo hacemos, Sí lo hacemos entre los. Sí lo hacemos. Y casi. ¡No mames! ¡Increíble! ¡Increíble! Sí lo hicimos, güey, en 5 segundos, güey. Y el Lucario casi se lo roba, güey. Pues sabes que ya no he visto muchos pandas, tú. Mi Guti, ya casi no he visto muchos pandas, güey. No se le acerquen tanto a la babosa, güey. No se le acerquen tanto a la babosa. No mames, increíble la babosa, Está aguantando contra tres cabrones, güey. Increíble, güey. Es algo increíble esto, Es algo increíble. No hay que usar tu Wii U porque no se muere. No, mi Wii U ya no sirve, güey. Ya no prende mi Wii U, güey. Mi Wii U ya no prende. ¿Quién es tu nueva archienemiga? Ekpaz. No, tienes un putero, pinche católica tú, güey. Vamos a pegarle nomás a esta madre para cargar los básicos. No le pegué nomás. Sigue así. Bueno. Es que soy el único de mi especie. Buena, Pinche, neta, ¿cómo aguanta el Godra, No es por ser mamón, amigos. ¿Cómo aguanta esa chingadera, Increíble. Hola, Gordis, ¿cómo estás? No mames, la Gordis, güey. No mames, güey, se pasó de verga, Increíble. No mames, este güey se hundió. Anoten. Vamos. Buena, cabrones. ¿Quién es tu nueva archienemiga? Dime. Estaría bien planear. No mames, tenía destino atrasado. Yo creí que era el atrasado porque no. Eres único, Dios. ¿Qué le pasó? Se puteó, güey. Yo creo que de tanto uso se puteó, güey, mi Wii U, mi Jin. Ya, güey, valió madre, güey. Ya no prende, o sea, lo cargo y queda como azul la pantalla, güey, bien loco, güey. Yo no tengo la culpa de que se crean tan guau y sean tan me. Increíble, ¿eh? Entonces un Smash sin camisa para que vayas al trabajo derrotado. Nah, no lo haces. Cucu, güey, no mames, 20 kills el Cucu, güey. Increíble lo que juega el Cucu, Bueno, amigos, buena. Hace mucho que no miraba el mío, gracias, güey. Sigue siendo bueno. Ah, Cucu, no eres rival, güey. No eres rival para el Smash, güey. No eres rival, güey. César García, gracias por ese like, bienvenido. Equipazo que traía yo, equipazo, man. Se le paró al Cucu. Cucu. Vanie. Ah, ¿a poco sí? Eso es una archienemiga. Es una archienemiga, la Vanie. Que le invito al Alfix. Al Alfix. Y Trapix también quería jugarme. No se me hace justo, güey. Ya voy a reconsiderar invitarlos, amigos, Y a veces es las que dice uno, no los invite el Alex, pero no, güey. Mucha gente que no juega, güey. Y la neta, yo quiero que se diviertan, güey. No diré su nombre, pero nada que ver. ¡Ay, güey!
Ahorita con eso. Más daño que tú y no era jungla. Cucu, pues no mames, Cucu, te dejé todo el farmeo, cabrón. Cucu, te dejé todo el farmeo. Adrián Pirela, gracias por ese like. ¿Cómo estás, amigo? No te pases, Cucu, te dejé todo el farmeo, güey. ¿Cómo no vas a meter más que yo, güey? Mi Wii U todavía jala y eso que la quité, le quité con el hack. Ah, yo también la tenía hack, güey. Mafet, ¿cómo estás? Gracias por ese like. Yo también la tenía hack de tu Wither, güey. Luego puedo poner Zelda, aunque le haya borrado el DLC del Zelda. De hecho, la Wii U estaba bien chingona, güey, porque le podías meter juegos de GameCube, de Wii. No, la Wii U era una chulada de consola, güey. Yo sí la extraño, no les voy a echar mentiras, sí la extraño la Wii U. Es lo bro con energáfono. Latia ya no anda en Batra. No, Latia, ¿verdad que tú estás en Batra Gaming? Mijo, quisieras, yo soy el besto baño. Neta, ese hipervínculo será recortado de nuevo. No, Gerardo, no la haces con tu pinche Sephiroth. Hola, ¿cómo estás, mi Adrián Pirela? No te preocupes, güey. Si estabas ocupado, no te preocupes. La Wii U puedes ponerle de todo. Amigos, esta semana, creo que el miércoles, ponen el Pokémon Stadium. ¿Qué onda? Unas pinches retas así, ¿ra? Hasta ponerle el play si les ha chido la modificación. Neta, no mames. ¿Por qué pelearon? Dice, arre, platiquen el chisme. Quiero saber el chisme. Antes de irme a trabajar, quiero saber el chisme de que por qué pelearon. La Cata y su amiga existencial. Bien jugado, viejones. Gracias por jugar con el Alex. ¿Por qué tiene Alexis Gaming esta madre? Alexis Gaming. ¿Qué pedo? Que se llama las retas en el juego más roto de Pokémon. Jálate, Pancho, que una reta tú y yo en el Pokémon Stadium, o que. Uta, reta, vamos a dar un curón, viejones. Espero y lo tengan aquí. Para jugar. Para que juguemos y nos divirtamos. Saca la reta, pero aunque seguramente vas Mewtwo, tonto, como todo rugal. ¡No! Yo me gusta mucho usar al vato ese que tiene como una. Como un péndulo. Así, el vato que te duerme, güey. Es un vato amarillo, güey. No sé cómo se llama. No es el Alakazam, güey. No. Es un vato amarillo bien raro, güey. No sé cómo se llama, güey. Que tiene un péndulo y te duerme. Ese güey me gusta. Yo nomás le modifiqué la DSi, XY para jugar los Game Boy Advance y del Sega. ¡Ah, oh, perro! Ahora, no, a Colab comprobé que es necesario pagar para que te tomen en cuenta. No, güey. De todo modo, sí te iba a invitar, Danito. No mames. No digas eso, güey. Sí te iba a invitar, güey. Saquen las privadas. ¿Quieres subir privadas? Si vas a jugar, sí, no, güey. En la siguiente hago una privada, si vas a jugar. Si no, no, güey, porque ya te conozco, mamón. Si vas a jugar, sí, sí hago la privada. Sí, sí se puede multijugador, Drick. Dale, ya cállate los cinco. ¿Qué dice? Hipno, ok. Ese, me gustaría que lo metieran, güey. Me gusta mucho ese Pokémon, güey. Me gusta mucho ese Pokémon. Imagínense que te metieran aquí. No, imagínate que te haga así y te duerma acá. Ah, estaré chilo, estaré chilo. ¿Cómo que no lo conoces, Dennis? Pokémon Stadium. ¿Cómo que no lo conoces, güey? Saquen las prioridades, pero ni sean las cariñosas. Se les suena caca ese güey, solo la primera gen. ¿Te gusta Hipno? Es pupu y pero neta, no mames. O sea, es un pinche loco. Hipno se llama. ¿Y no hay evolución de ese cabrón? ¿No hay evolución? Amigos, yo quiero ir a otra cosa que no sea jungla, ya estoy hasta la madre. Ok, me toca tanque, al fin. Vamos Gordis. ¿Te gusta el Pokémon? No me gusta, Sam. GPI. Dios, métete, güey, Yosbaras. Prefiero Magikarp antes que Hypnos, neta. La evolución de Hypno. ¿Cómo se llama? Tengo nulo conocimiento de Pokémon. ¡Neta! Pues es un juego de Pokémon de 64, güey. Está bien chingón, güey. Pokémon Stadium, güey. Está bien chingón, güey. Hay minijuegos. Te agarras a putazos con otros Pokémones. Está muy perro, güey. Hypno. Esa es la evolución. Piñata Cochino me robó el support. Sí, es un RPG, güey. Hypno tiene una historia turbia, neta. Ah, pues entonces no me gusta ese Pokémon, No me gusta. Brian Berrios, gracias por ese like. Si Hypno es un pedófilo en un capítulo y notiza a los niños y se los lleva. A la verga. Pinche Michael Jackson.
Ah, ok, Drowsy. Oh, ok, Gerardo, perfecto, güey. Hipno. Y Drowsy se llama el otro, ok, perfecto. Vámonos. El capítulo 1 fue muy controversial, lo relacionado con perro. Ah, ok. Neta, pues pinches de estos de Pokémon, bueno mames, o sea, los creadores de Pokémon se hicieron tontos ahí, güey. Vamos a robar jungla, güey, como siempre, ya se la saben. Ni que oliera el culo a este, güey. Ah, huevo, se lo robé, ¿eh? Increíble. Creo que sí le gano, ¿eh? No mames, tengo a 3 changos persiguiéndome, güey. Neta, la tienen de pechito, cabrones, ¿eh? La tienen de pechito. Tenía 3 changos persiguiéndome, güey. Por eso hoy no es súper olvidable. Ahora no sabía eso, ¿eh? Me gustaba porque dormía a los rivales, güey, no porque... O sea, era un buen Pokémon, güey, pero en sí ya me están diciendo toda su historia y pues ya no me gusta, obviamente. Mames, güey, increíble, ¿eh? Me mataron aquí. Sí, me mataron. Es imposible, un Espeon, ¿eh? O sea, increíble el Espeon, güey. Ay, güey, tienes a todos ahí. Hasta una camisa oficial. ¡Neta, no mames! Hola Evelyn, gracias por esas 20, ¿cómo amaneciste? Buenos días mi Evelyn, gracias por esas 20 estrellas. Como el episodio de la zona. Es que hay mucho capítulo, güey, donde genera mucha polémica, por eso hay una gente que no debe subir. Por ejemplo, en South Park hay algunos capítulos que no subieron, ¿sí conocen South Park? Que no subieron por el simple hecho de, y no mames, nadie vino, güey. Qué triste, nadie vino. Ahí vino pa' acá, güey, qué triste. Saludos a Mix lanzando besos. Gracias a Mix por esas 20. ¿Qué pasó con la zona Safari? No sé, güey, no desconozco yo de Pokémon. No sé de Pokémon yo, mi Eric. No sé de Pokémon, güey. No, la canción de himno no, güey. Neta, no mames, qué turbio, güey. Qué turbio esa madre. Anota un punto, Alfa. No sabía eso yo, güey, no mames. Buena. Ok, los empujé. Hice tiempo. La alerta de venta está bien culera. A ver, dime qué alertas quieres que ponga, pero que no sean ofensivas, y las pongo. Increíble esos güeyes, se hicieron esa madre muy rápido. Ok. Cuidado, buena. Mames, güey, esa pinche garra está metiendo mucha presión, eh. Vendan ahí, ya, vendan ahí, ni pedo, véndanlo. Como el capítulo se usaba donde James, el equipo rock, que le ponen ubres. ¿Cómo que le ponen ubres? Qué psicodélico. La de Mimikyu también es una historia turbia. Mimikyu es el que se parece a Pikachu, ¿no? O el que imita, es un fantasma, ¿no? Ese es el que imita a los Pokémones. Algo así supe, güey, no lo conozco, ese Mimikyu, güey. Bueno, no lo conozco, ese Mimikyu. Pero algo tengo relacionado con eso. Buena. Está difícil, ¿eh? Ve, Mickey uno es turbio, es más triste por lo que lo confunden. Sí, vere, pásame las que quieras que haga. O si quieren que haga una alerta en específica. Pon algo Mario Bros, ya está de moda y se fuman las estrellas. Ah, ahorita es moda, ¿eh? Ahorita es moda. Ah, oh, pues imagínate si lo metieran. El Dennis, no mames, Dennis. ¿Y en quién verga conoce esa madre, güey? Me estoy metiendo. Va, güey, sí, voy a hacer una privada para que se vayan metiendo, No, no lo conozco, literal, no lo conozco, güey. Pepino se llama ese vato, güey.
Estos güeyes no me han visto, ¿eh? Bueno, ya me vieron, ¿eh? ¿Sí? Tengo ulti, ¿eh? Podemos pelear, intentar pelear. Vamos para abajo. Alfa, no te metas tanto, mi amor. Déjate matar. Buena. Venga, tu madre. No, el Guti se fue, güey. Bueno, ni pedo ahí, ¿eh? No se quiso meter el Guti. Es que mi Mikio sí está chilo, güey. A mí me gusta. ¿De qué me perdí? Hola, Jesse, ¿no? El vato se fue solo, ¿eh? Que volvieron a perder abajo, ¿eh? Espérate, mi Guti, no te metas así. Ay, ese güey, ese pinche garcho me está jugando muy bien, ¿eh? Ya, tu madre, pega muy duro esa madre, ¿eh? Era muy duro esa madre. Mimiku le da miedo. ¿A quién? No, es que sí se pudo haber ganado, ¿eh? Si el Guti los hubiera... Por ejemplo, yo cuando usé mi ulti... La ulti, cuando uso yo la ulti, tienen que meterse de a huevo, güey. Tienen que meterse, ¿eh? Ah, no sé si la Bere lo sacó, Amix. Te soy sincero. No sé si la Bere lo sacó. ¿Qué pedo? ¿No le pegó? What the fuck? No, ya para qué subo, nada, matar. Vamos abajo, güey, vamos abajo. No, pues es que esta madre ya se puso. Es que ahí, güey, ahí era el momento, güey. Ahí era el momento, viejones. No creo que les ganen, sinceramente, eh. Están anotando abajo. Vamos a ver qué pedo, güey. Sale. Ocupo que se la rifen en la teamfight, güey. Es que aquí, güey, deberíamos de haber ido a anotar. No, pues es que nadie me va a leer la jugada. Anotar arriba, güey. No, que estos güeyes se hacen esta mamada, güey. Porque obviamente se lo van a hacer, güey. Ahí debieron anotado arriba. Pero no, no creo que me lean la jugada. Imposible. El alfa, no sé a dónde va el alfa, ¿eh? No sé a dónde va alfa, no te van a dejar, güey. No te van a dejar, mi rey. Flip, flip. Buena, buena, lo separamos. Buena. Excelente, ¿eh? No, pensé. ¿Por qué no saltó, güey? ¿Por qué no saltó a la derecha? ¿Qué pedo? Sí le ganan, ¿eh? Ah, bueno, ya. ¿Por qué no saltó a la derecha? ¡Qué mamada, güey! Es que también, no mames, para que se ponen los pinches Pokémones, güey. Mames, ese güey pegándole al Rayquaza, ¿eh? GG's. Ah, no, güey, tomo esa madre, no veía futuro. Ya, amigo, ríndanse, nos van a meter como 200, no me van a perder tiempo. Ríndanse, por favor, ríndanse. No va a haber un push insano que vaya a definir todo. No va a haber un push insano, amigos, metieron 400 puntos, güey. ¿Qué les hace pensar que vamos a meter más nosotros, güey? ¿Qué les hace pensar que vamos a meter nosotros, güey? No saben rendirse, güey. Alfi, ya no se rinde, lo olvidaste, ¿no? Y ahora sí se rinde, porque ya nos ganaron el re... Si no nos hubieran ganado el Rayquaza y Simón, sigo jugando. Pero ya cuando te lo roban, ya no puedes hacer nada, güey. Ya no, como... No mames, güey, lo que me quedo pensando, ¿por qué no se rinden? Les encanta perder 15, 20 segundos más de tiempo, güey.
Increíble, increíble, güey, neta, es algo increíble eso, güey. Es por tal cerebro, güey. Última, amigos, voy a ir a trabajar. Vamos a jugar una privada. Es que, la neta, el Talonflame, al fit de mi corazón, el Talonflame no le va a hacer nada al Lagarde, ¿eh? Y menos al Zoroark, güey. No le va a hacer nada, bebecito. Ándale, pues, necio. Simón, güey. El Coti y yo nos aventamos unas remontadas que... Ah, ¿a poco sí? ¿A poco sí? La más turbio de uno es que Canción salió a raíz de la marca de ropa que se puso... ¡Neta! Pero, ¿cuándo salió esa madre, Gerardo, güey? Le vamos a poner una de esta madre, modo Beto... Invito a los que vean conectados, güey. Ándale, pues, necio. Ándale, pues, terco. Un report, amigos. Un report. Repórtenme si quieren. Repórtenme. No me importa, no me importa. Y la queso. ¡Let's go! ¡Cow! Ya lo hice, dice mi Alfix. Pon la de. ¡Ey, pequeña! Calma, por favor. A ver, ¿quién es el equipo rival? Ok, vamos a quitar a este cabrón. Ah, es cierto. ¿Qué nos quedaremos así? De neta, ganamos. Me gustaría verlas a ustedes echando leña, Católica, hoy. Por eso 2000, creo que no me acuerdo. Tiene mucho... A ver, déjenla, checo. A ver. ¡Lucario! A ver. Ah, sí, cierto. O sea, hay una marca de ropa, ¿eh? Cierto lo que dice Gerardo, güey. ¿Qué falta? Ah, yo voy Gengar. ¿Por qué venía a Lucario? ¿Por qué me tienen miedo que... No quieren a tu Lucario, güey. No lo quieren. Está bien, pero la playera ya no la pude conseguir. A ver. Pero ahorita, ¿son exclusivas o qué? ¿Son exclusivas? Aquí está Himno. Sí se mira medio feón el vato, ¿eh? Sí se mira medio feón, güey. ¿Qué supone que es? ¿Un zorro, güey? ¿Es un zorro, güey? ¿O qué supone que es el Himno, güey? Parece como si fuera un pinche zorro amarillo, güey. Ok. Busca la canción de Himno. Sí, es pesada la canción y está medio yuyu. Porque es un youtuber español. Qué mamón. No, no, es un argentino el Himno, que. Himno. Ahí está, güey. Está chilo el Pokémon. Me gustaba mucho a mí, pero no sabía esa historia yo de él, güey. Ah, ok. Himno, sí se llama este. Ah, ok, su ataque. Creo que era un humanoide tipo oso hormiguero. Ándale, parece un oso hormiguero. Es Baku, el tipir chino que devora pesadillas en su mitología. Esa madre. Hombre, la verga. No me acuerdo bien el concepto de su creación. Ah, está bien turbio esa madre. Está bien turbio, amigos. Ok. Esta la ganamos, Miami. Vamos a ver si es cierto. GG, no top. ¿Quién es el jungla de ustedes, güey? Ah, ok, es Eder, perfecto, ok, perfecto. Excelente, excelente, Eder, güey. ¿Listos?
Esta la ganamos, viejo. No, vamos al mundial. No tienes agricultura. Para nada, rey. Lo único que tengo es odio yo, güey. En esta vida, güey. Él no se paró con Sugar y yo sí iba 5Q. Es que sí. Bueno, es que no es un bug. Es un bug esa madre. Espero y lo arreglen con la nueva temporada, mi veren. Alexander, ¿qué onda, mi rey? ¿Crees que ganemos esta partida o qué? Tengo hueva, güey. No quiero trabajar, güey. Sí, sí tienen tanque ese Joss. El Leder usó cura total, se gastó la cura total el Leder, ¿eh? Yo también me la gasto. Okay. Ahí la verdad no era bueno meterse, ¿eh? Buena, 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 buena. No era bueno meterse. Ahí es de una, ¿eh? Imagínense, voy a llevar un balón y come sueños, güey. Qué perro asco, la neta. Ocupo que le hubieran hecho un stun bien mamalón a ese vato, güey. Buena. Me salvó el Drick, Ahí me salvó el Drick. Vamos para abajo. No sé quién es, católica. ¿Quién es, güey? ¿Quién es? Uy, casi, ¿eh? Buena. ¡Andy! Espero les haya gustado esa quad, güey. ¿Te gustó, Eder? Te la dediqué a ti, mi amor. La tía es muy bien cuidando abajo, güey. Perfecto. Podemos intentar anotar abajo, ¿eh? ¡Gato madre, güey! Bueno, es que si era anotar abajo, güey. La neta, no les debía haber seguido la cura, ¿eh? Buena, buena. El mamut aquí se quedó arriba. No les debe haber seguido la cura, Si ir a anotar abajo, güey. Buena de Latias. No, era irse a anotar abajo. Debe irse a anotar abajo. Sigue
Ah, pura kill robada, valió verga. Venga tu madre, creo que se hizo una penta, en Latias. Increíble, güey. Se hizo una penta Latias, increíble, güey. A la madre, güey. No sé, pero me emparejó con él dos veces cuando estaba en mi team, leí la tablea de su vida. Ahí se afecta el coraje. Cuando estuvo contra, lo hice mierda y me dejó hacer lindiero. No, güey, pinche católica, güey. Puro trolear a la gente, güey. Esa ulti del Machan con la dedicada. Sí, se enojó, ¿Por qué te quedaste en top? No sé, pero me iba para abajo, güey. De hecho, me iba para abajo. La pensé, güey. La pensé, La pensé en irme para abajo, viejones, Le voy a leer la mente a Latias, Probablemente esto quiere que hagamos. Yo diría que vámonos, güey. Van a empezar a saltar. Vámonos, vámonos. Me va a matar aquí el líder, ¡Uy! Casi lo mato, güey. Dios mío, Dios mío, güey, le sudó, que le sudó ese putazo, Se mueve mucho, se mueve mucho ese güey. No, así me matan, güey. Bueno, al menos entretuve, entretuve. Para que esos güeyes hicieran lo de arriba. Su madre, güey. Esos son jugadores, no como ganan con sus 4 kills robadas. Pues llevo 8 kills, Increíble, increíble. ¡Ay, güey! ¿Qué se mete? Pues que hay 64, 100. Vamos a la par, vamos a la par. Gengar OP. Increíble, Cuando sientes la emoción, güey. Pega muy bien mi Gengar, pega muy bien mi Gengar. No, güey, la neta ahí sí. Debo admitir que tiré muy malos. Tiré muy malos comezoños, Debo admitirlo. Pero aquí ya me recupero, mira. El Eder quiere anotar sus puntitos ahí. Ok, vendió el equipo. Perfecto. Pensé que había alguien ahí, Trucha con el Eder, ahí está arriba. ¡Inga tu madre! Okay, el líder está corriendo. Que hay que cazar uno por uno, güey. En este caso, este güey. Ok, aquí va a brincar otro. Estoy 100% seguro. Aquí está. Increíble. Uno por uno se van a ir muriendo, güey. Uno por uno se van a ir muriendo, güey. Y valió verga aquí, Uy, güey, le robó la Gordis, Increíble. No era rival, Eder, güey, no mames. No era rival, güey. ¿Dónde, perro? 8 robadas, dice. No, no era rival, Eder. Siempre va a ser mi cliente, Eder, güey. Siempre va a ser mi cliente, güey. Siempre vas a ser mi cliente, güey. Siempre, güey. El Eder estuvo... No, el Eder se la rifó muy bien ahí, Se la rifó muy bien el Eder, güey. Porque estaba haciendo tiempo, güey. Pero el problema de estos güeyes... El problema de Eder es que dejó solo a su equipo, güey. Su equipo se iba metiendo uno por uno y yo me los iba chingando con el comesueños, güey. Yo me los iba chingando uno por uno, güey. Cinco, cuatro, tres, dos, uno.
No era rival, Eder, güey. No era rival, güey. Ahí llegué yo. Bueno, es anormal que me le ten. Espio no aguanta. Sí, a huevo, pinche venga todo roto ese combo. Ridículo. Güey, es que... No, güey. Fuera de mame, Alexander. El combo de Gengar a un Venusaur, a un Espeon, a un Sylveon, los desaparecen menos de lo que canta un gallo, güey. Al extendiendo su poder, Latias y Eder al Barastrol. Barastrol. Bueno, pues sin nada cuando... ¡Eder, no eres rival! ¡No eres rival! Mira, MVP para mí, MVP para ti, pero fue suerte esa madre, Eder. No eres rival, Eder. Nunca lo vas a hacer rival, güey. Te voy a dar purgar arriba, güey. Vamos a ver cuánto te hiciste de daño. Mira, Eder, 100.000 de daño, 62.000 de daño. Eder, las estadísticas hablan por sí solas, güey. 100.000 de daño, 62.000 de daño. Yo pensaba que iban a ganar ustedes, viejones. Pero ya veo que siempre serán mis hijos. Siempre serán mis hijos. Ah, no te creas, Eder, estoy jugando, güey. No te agüites. Bueno, amigos, espero que se la hayan pasado bien. Les mando un beso. Nos vemos en la noche. Hoy no voy a ir al gimnasio, así que pues vamos a estar transmitiendo temprano. Cuídense mucho y los amo. Descansen. Gracias por el apoyo el día de hoy. Gracias por estar aquí. Les mando un beso en la tuerca mojosa. El Gengar 5 cada año de farmear. De puro farmeo. Yo con una penta en la mochila. A tu madre. La subes, mi rey. La subes. Quemando al pinche Eder. Lo quemas, güey. Cuídense mucho, amigos. Me banearon mi panda en la cuenta. No, Guti, te nerfearon, güey. Bueno, amigos, cuídense mucho. Nos vemos en la tarde, ¿sale? Bendiciones. Gracias por estar aquí. Los mando con otra persona, ¿sale? No hay ninguno de Pokémon Unite, güey. No me sale nadie de Pokémon Unite. Ah, pues me sale el Vampy, güey. Ahí saluden al Vampy. Díganle que vienen de mi parte. Gracias por estar aquí. Cuídense mucho y nos vemos en la noche. Los TQM, amigos. Los TQM. Los TQM. Besos en la cola. Salúdenme al Vampy.